Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ríquez. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente en esta segunda edición del Congreso Nacional Católico Bíblico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Les saluda Franco Segura y los acompañaré en este segundo día. Hoy tenemos tres nuevamente grandes ponentes que nos van a acompañar. Va a estar con nosotros la hermana Eliana Salas, secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Peruana, con el tema Santa María y las mujeres en la Biblia. Luego nos va a acompañar el padre Rodrigo Fernández, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino de Roma, quien actualmente hace su labor pastoral en Arequipa. Nos va a acompañar con la ponencia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y finalmente nos acompañará el padre Byron Cadmen, sacerdote de la diócesis de Santo Domingo en Ecuador, con evangelios canónicos y apócrifos. Recordarles que Perú Católico está a días de iniciar este mes tan importante que es octubre, el mes morado, y por supuesto, como bien lo dije ayer, vamos a celebrar los 10 años evangelizando, 10 años evangelizando diariamente con las buenas noticias de la Iglesia Católica. Ustedes pueden visitar nuestro portal www.perucatólico.com, donde tenemos el Evangelio y la homilía de diario, la homilía dominical a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani, la Iglesia en el Bicentenario, más de 130 artículos de personajes e instituciones que forjaron la independencia del Perú, entre una mezcla espiritual y también cultural a cargo del Dr. José Antonio Benito, que nos acompañó ayer con una extraordinaria ponencia. Además tenemos frases de santos, temas de catequesis,
videos, oraciones, videos del Papa Francisco, noticias del Vaticano y en fin, mucha información que ustedes pueden leer diariamente y compartir. Y por supuesto, estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube como en Instagram. Pueden buscarnos también ahí en YouTube. También están las distintas ponencias que hemos dado en los últimos 2 años, distintos congresos y seminarios. Como siempre, te hago recordar que todas las ponencias de este congreso bíblico quedarán grabadas en las redes sociales. Así que si tú hoy te estás conectando y ayer no pudiste, lograste ver, pues te comparto que está la ponencia de ayer, del primer día de este congreso, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Igualmente, hoy segundo día y mañana quedarán grabadas para que volvamos a repasar, volvamos a compartir, ver, o si en caso no logramos verlo, pues tenemos esa oportunidad y quedarán de manera permanente en las redes sociales. Así que desde ya estamos a pocos días de iniciar este mes tan especial en que Perú Católico cumple 10 años evangelizando. Y por supuesto, traeremos sorpresas, regalos a todos ustedes de manera digital y también con actividades que ya próximamente vamos a informar en los grupos de WhatsApp a través de sus correos, que también lo han podido dejar en el formulario de inscripción, y también lo vamos a publicitar en nuestras redes sociales. ¿Y qué mejor regalo que nuestra patrona Santa Rosa de Lima, que nos ha abierto la puerta, las puertas de su radio? Perú Católico está en Radio Santa Rosa. Escúchanos todos los domingos a las 11 de la mañana. Los domingos a las 11 de la mañana nos puedes escuchar en los 1500 AM. Y también, si estás en otra ciudad o en el extranjero, a través de la página de la radio, que es www.radiosantarosa.com.pe. Ingresas y automáticamente se conecta a la transmisión. Así que recuerda ahora y celebremos juntos de que Perú Católico está en Radio Santa Rosa, los domingos a las 11 de la mañana. Y bien, como de costumbre, vamos a iniciar nuestra jornada de hoy con la oración inicial. Oración oficial del Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven e ilumínanos. Ven y llénanos de tu sabiduría y entendimiento. Ven y aumenta en nosotros el deseo de conocer la palabra de Dios todopoderoso e inmortal. Que la palabra de Dios en la Sagrada Escritura sea fructífera en nuestras vidas y actos. Que sea alimento para el alma y sea espada ante las adversidades. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Que, fieles al magisterio de nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica, seamos verdaderos apóstoles cumpliendo lo que Jesucristo nos ha encomendado, de ir por el mundo a proclamar el Evangelio. Envía, Dios nuestro, tu Espíritu Divino para acoger tu palabra santa y viva, así como lo hizo Santa María. Abre nuestros ojos y oídos para escuchar tu dulce voz que transforma, sana, alimenta y nos llena del fuego de tu amor. Que, a través de las Sagradas Escrituras, podamos ver el rostro del verdadero Dios, conocer su adorable corazón y crecer en la fe, esperanza y caridad. Amén. Y luego de compartir esta bella oración con todos ustedes, unidos en oración, en este tiempo que nos ha tocado vivir de ciberespacio, pero unidos en la fe, unidos a través de nuestras pantallas. Vamos entonces con nuestra primera ponencia. Está con nosotros la hermana Eliana Salas. Ella es hermana salesiana y actualmente secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Peruana. Muchísimas gracias a la hermana por darse su tiempo y sus conocimientos en compartirlo con todos nosotros en este Congreso Nacional Bíblico. Su ponencia es Santa María y las Mujeres en la Biblia. Muy buenas noches, saludos para todos. Muchísimas gracias, Franco, por tu presentación muy cordial, muy generosa, ¿no?
Les comento que estoy muy contenta de haber recibido esta invitación a compartir en Perú Católico un tema que me parece muy importante. A mí me gusta, me entusiasma este tema de las mujeres en la Biblia y en la Iglesia de hoy, por supuesto. Creo que tenemos buena tarea todos, no solo las mujeres, ¿no? Todos tenemos buena tarea de aprender a leer mejor, adecuadamente la Sagrada Escritura. Qué bueno que en este Congreso Nacional Bíblico Católico haya integrado y insertado este tema, que es de tanto interés. Quiero dar unas notas de introducción. En primer lugar, miren, estoy citando a Hans Kuhn, un famoso teólogo desaparecido hace poco. En un libro que él tiene sobre mujeres en la iglesia, en la introducción pone esta frase: la igualdad de los derechos de la mujer es una magna tarea, una gran tarea por cumplir, todavía no lo hemos cumplido, no solo dentro del cristianismo, también fuera, pero nos interesa, por supuesto, dentro del cristianismo, sobre todo, ¿no? O sea, es una tarea todavía grande. Estamos en el año 2000 y han pasado siglos y milenios antes, y es todavía una tarea, ¿no? Para nosotros, la comunidad judeo-cristiana, en esto vamos cerca del mundo judío, hay que notar que además de la secular y milenaria situación de postergación de las mujeres, siempre se tomó como normal que los varones mandan, las mujeres obedecen, tienen que estar sometidas, es lo único que pueden hacer, ¿no? En ese criterio que se hizo como un criterio universal desde las grandes culturas antiguas hasta ahora, aunque ahorita estamos en un tiempo de cambio, ¿no? Las mujeres, precisamente porque acceden a mejores niveles culturales, van logrando espacios crecientes en la sociedad. En la iglesia también, aunque es un poquito más lentito, ¿no? Pues bien, para nosotros, en el mundo judío-cristiano, la Biblia se usó para normalizar estos patrones de conducta, para decir que así tiene que ser, así lo quiere Dios, ¿no? Por eso es indispensable que hagamos una relectura, un acercamiento nuevo, por lo menos algunos, no podemos hacer mucho en una media horita, ¿no? Pero algunos textos para encontrar cuál es el proyecto de Dios. ¿Es verdad que Dios quiso eso? ¿Qué es lo que Dios pensó? ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces, por eso nos interesa encontrar. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, ¿no? Siempre es mensaje de vida para todos sus hijos. Y tenemos que distinguir lo que es situación sociocultural de un determinado tiempo de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, ¿no? Caigamos en cuenta que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo el Antiguo, son básicamente androcéntricos. Andros, hombre, varón, quiere decir que están pensados desde el esquema del varón, del hombre, ¿no? Porque se vivía culturas patriarcales, solo el varón manda, ¿no? Los niños, las mujeres están abajo, no tienen, poco tienen para decir, ¿no? La Biblia, desde el punto de vista humano, la Biblia es palabra de Dios, pero en lenguaje humano, desde el punto de vista humano, refleja estas culturas, no puede no reflejarlas. Los autores escriben desde su situación, ¿no? Igual que nosotros ahora escribimos desde la situación que estamos viviendo, ¿no? No solo los autores son varones, se supone que hay algunos libros que pueden haber sido escritos por mujeres. Pero además también los intérpretes, quienes interpretaron la Biblia tradicionalmente desde siempre, ya lo damos por seguro que la cosa es así, también han sido varones hasta hace poco. Porque desde hace un siglo más o menos tenemos un creciente número de mujeres biblistas y teólogas que nos están proporcionando un acercamiento, digamos, nuevo, distinto a textos bíblicos que se refieren a mujeres, ¿eh? Hay que notar que en el Oriente Antiguo Jesús vive, nace en lo que llamamos siglo primero de nuestra era
y de ahí para atrás, o sea, todo el mundo de lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, ¿no? Y antes, ¿no? La situación de la mujer era totalmente relegada, totalmente, salvo algunas excepciones, por ejemplo, en Egipto, los altos niveles de la nobleza, en Roma, las matronas romanas, algunos grupos que excepcionalmente las mujeres lograron autonomía, pero normalmente eran consideradas siempre casi casi como menor de edad, o hija de un varón, o esposa, o madre, ¿no? Si moría el esposo, era el hijo el que tomaba el espacio, ¿no? Y la mujer siempre en dependencia de alguien, de algún varón. En algunos ambientes, como les digo, las mujeres lograron bastante autonomía, lograban, podían administrar sus bienes, aunque nos parezca extraño, la mujer no podía heredar, aunque fuera hija única. Solo los varones podían administrar, ¿no? Ahora, en el mundo judío, la situación de la mujer era un poquito peor por motivos religiosos, porque la misma Biblia parecía, sobre todo por la interpretación de los rabinos, que sancionaba y mandaba determinado tipo de conductas, ¿no? Por eso, ¿no? Este desafío grande, nosotros lo vamos a plantear un poco ahora, pero yo les invito a que esto quede en la mente, ¿no? Tenemos que distinguir los elementos del contexto cultural, lo que como judíos, como antiguos, pensaba todo el mundo era lo que les parecía normal, y no siempre es normal. Por ejemplo, que si había una desgracia, lo normal es que a tu hijo primogénito se lo ofrezcas a Dios en sacrificio. En ese tiempo lo hacían, y les parecía normal. Por ejemplo, los judíos no, estaban prohibidos, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiere. Pero otras cosas en relación con la mujer ahí quedaron, ¿no? Entonces, hay que distinguir lo que es el contexto sociocultural de esos tiempos, de lo que es el mensaje de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios sobre sus hijos, sobre nosotros? Por eso necesitamos acercarnos a la Biblia con una lectura más abierta, con nuevas claves interpretativas, ¿no? Ahora hay toda una metodología de estudio, ¿no? Desde el enfoque femenino. Es muy interesante lo que se está trabajando en los últimos decenios. Y yo voy a presentar ahora algunas mujeres, ¿no? Algunas mujeres de la Biblia que han sido capaces de salir de los esquemas estrechos que les ofrecía su cultura, ¿no? Y han sido capaces de aportar en la construcción de su pueblo. No solo han quedado como menores de edad dependiendo del marido, sino que han sido capaces de aportar. Y voy diciendo, ¿no? También que es necesario tomar conciencia de la presencia de estas mujeres. Por ejemplo, siempre hemos hablado de los patriarcas, Abraham, ¿no? Isaac, Jacob, y las matriarcas, sus esposas. Los patriarcas hubieran podido fundar digamos, el pueblo de Dios, ser la semilla del pueblo de Dios sin ellas. No solo ellas contribuyeron dando hijos, sino que contribuyeron de manera activa, ¿no? En la formación, en la gestación del pueblo. Se ha hablado de los profetas, pero ¿acaso han sido solo ellos? También ha habido profetisas. Y están en la Biblia. Pero como no se le presta mucha atención a la mujer, están ahí en algún renglóncito, en alguna frasecita, y hay que poner lupa para tomar conciencia y descubrirlo. ¿Bien? En realidad, la historia de nuestros pueblos es parecida. La historia del Perú pareciera que fuera solo historia de guerras, de generales que ganaron o vencieron las batallas. Hoy, ¿y las mujeres? No hemos sido siempre la mitad de la población. Sucede que hemos estado silenciadas, desapercibidas, no se puso por escrito. Igual ocurrió en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a tomar algunas. El tiempo no nos da para mucho. Voy a tomar dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. En primer lugar, empecemos por Eva, la madre de los vivientes. Eva no es un personaje histórico,
Sabemos que Adán y Eva no son personajes históricos, están presentados en lo que se llama la prehistoria bíblica. Son como grandes exponentes, digamos, de la humanidad. Y lo que se refiere a ellos en los primeros capítulos del Génesis son respuesta a los grandes interrogantes: ¿qué sentido tiene el mundo, la vida, las criaturas, los seres humanos, el actuar de los seres humanos? ¿Por qué esta tendencia al mal? Todas estas preguntas se intenta responder en estos primeros capítulos del Génesis, y no solo en el Génesis. Es muy interesante lo que se está descubriendo últimamente, la literatura contemporánea, o sea, del Oriente Antiguo, que tiene también textos interesantísimos, muy parecidos al Génesis. Pero claro, el Génesis tiene su originalidad, ¿no? Pero vuelvo a Eva, es imprescindible plantearnos la figura de Eva, porque a Eva se la ha maltratado mucho y a partir de ella se ha hecho cantidad de prejuicios sobre las mujeres. Quiero decirles que hay dos grupos de autores, de tradiciones del Antiguo Testamento que nos plantean a Eva en estos primeros capítulos. Está primero el autor yavista, llamado así, es el más antiguo, en tiempos de Salomón, cuando ya hay un poco de bonanza, David Salomón ya aprovecha a poner por escrito tradiciones antiquísimas que se han transmitido a nivel oral, ¿ves? Más o menos por el siglo X antes de Cristo, empiezan a aparecer esas redacciones. En este siglo X, ciertamente estos autores han podido conocer poemas más o menos mensajes parecidos, como el poema de Gilgamesh, ¿no? Que data, fíjense, del siglo XX. 28 antes de Cristo, mucho más antiguo, muy popular, muy conocido en esas épocas, que también intenta responder a los interrogantes de la humanidad, de dónde viene el ser humano, sobre todo, ¿no? Y miren, dice que Gilgamesh y su amigo Enkidu, ¿no? Este tal Enkidu vivía en una situación como de animal, de bestialidad, hasta que se encuentra con una especie de sacerdotisa, y es ella, la mujer, la que lo va civilizando, le enseña a lavarse, a comer, a hablar, lo introduce en la civilización. Miren qué interesante, en la antigüedad, este mensaje de la mujer como la portadora, la iniciadora de la civilización. Hay otro grupo de autores, los autores sacerdotales, son los autores del capítulo primero del Génesis, el otro es del capítulo 2 para adelante, que escriben siglos después, muy probablemente hacia el final de la cautividad en Babilonia. Y en ese tiempo, ¿no? Cuando han estado en Babilonia, el pueblo de Israel ha tenido oportunidad mucho más fluida de contacto con todo el mundo, la cultura del Oriente que va más allá de Judea, ¿no? Por lo pronto, el poema de Numa Elish, por ejemplo, que va relatando ahí, estaba de moda, digamos así, el presentar las cosas grandes, muy bien logradas, los grandes triunfos babilonios, en poemas de siete pasos que van creciendo hasta que al final se pone lo más grande. Este poema de Numa Elish presenta, digamos, la creación del mundo, creación, por así decir, del mundo, que van apareciendo los astros, los animales, todo esto de manera gradual, hasta que se llega a la creación de los seres humanos y el descanso de los dioses. Pero en este poema es muy distinto el mensaje, porque los dioses se pelean y con la sangre de los dioses vencidos, Marduk hace, mezclada con barro, hace a los seres humanos para que sirvan a los dioses. Fijémonos la diferencia del mensaje del Génesis. Dios no necesita pelearse con nadie y no hace al ser humano para que le sirva a Dios, como que no necesita. Lo hace porque quiere, por amor, ¿no? Es distinto el enfoque. Bueno, pasemos a ello. Al final del capítulo 1 del Génesis, todos conocemos este gran poema, ¿no? De Génesis 1, aparece esta frase: creó Dios al hombre, a la humanidad, tenemos que leer a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Primero una palabra que es como genérica, creó Dios al hombre, a la humanidad,
¿no? Y miren, a imagen de Dios. Varón y mujer los creó a imagen de Dios. Esta imagen de Dios es para ambos. Este poema, este gran poema que nos presenta, nos va presentando semejante al de Numa Elish, digamos, les dije que es como la moda literaria en ese tiempo, nos va presentando este mundo que sale como ordenadamente, ¿no? A la voz de Dios. A Dios le basta decirlo, mandarlo con su palabra, que culmina en los seres humanos y nos da esta joya. Somos imagen de Dios. Hombre y mujer somos imagen de Dios. Esta imagen de Dios, ¿no? Este es el plan primero de Dios. Esa es la base de la antropología judeocristiana. Tenemos un concepto del ser humano muy grande, porque, bueno, somos humanos, somos limitados, todo, pero tenemos algo de Dios. Lo que Génesis 1 dice, imagen de Dios. Este es el plan de Dios. Todas las diferencias posteriores, ¿no? Porque este es blanco, porque este es negro, porque este es rico, porque este es pobre, porque este es de este país, de este otro país, vale más, vale menos, porque es hombre, porque es mujer. No, todo esto es posterior, ¿no? Esta es la afirmación fundamental, digamos, del ser, el valor, el ser del ser humano es esto, que somos imagen de Dios, más allá de cualquier diferencia. Sí. Y ojalá nuestras sociedades llegáramos a que esto se realice, ¿no? Debo decir que la reflexión teológica posterior, ¿no? Tanto de los judíos como de los, para los judíos, la realización plena de ser imagen de Dios, según ellos, se daba en el matrimonio. Entre los cristianos ya no es tanto en el matrimonio, ¿no? Pero grandes teólogos, incluso a partir de San Agustín y otros, van diciendo, sí, son imagen de Dios, pero luego van sacando, van defendiendo que los varones tienen más posibilidad intelectual y todo, y las mujeres están por debajo. Ya, por eso les dije la importancia de la interpretación. Nosotros tenemos que aprender a leer el texto, ojalá con ojos nuevos cada vez, y ser conscientes de qué tipo de interpretación nos ha llegado y hemos bebido, hemos asumido, porque era casi la única. Hay otra afirmación, pero pasemos al capítulo segundo, que es más antiguo, pero en la Biblia actualista, después, que les dije que es del autor yavista, que ya nos presenta, nos dice algo parecido, pero en otro lenguaje, que Yahvé Dios modela al hombre primigenio, diríamos, a la humanidad, con arcilla, ¿no? Hace su muñeco y sopla. Lo que el otro dice, imagen de Dios, este dice el soplo de Dios. Le sopla el aliento de vida, y el aliento de vida le viene de Dios, ¿no? Nos vuelve a decir los dos elementos. El ser humano, ¿no? Tiene del mundo, como nos presentó en el primer capítulo, pero tiene algo de Dios. Tiene imagen de Dios, tiene el soplo de Dios. Sin embargo, primera vez que el Génesis dice que Dios en algo no hizo bien, porque el primer capítulo siempre dice, y Dios vio que todo está bueno, que estaba muy bueno al final. Pero ahora algo no está bien. Dios dice, no está bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque en el segundo capítulo ha creado solo al ser humano. Entonces, para que no esté solo, crea a todos los animales, los hace desfilar, digamos, delante de este Adán. Adán significa tierra, ¿eh? Tierra, hecho de arcilla. Y Adán no encuentra nadie con quien relacionarse. Sigue estando solo. Y Dios ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, Dios piensa para él una ayuda adecuada. La palabra ayuda. Y también esto es interpretado, claro, es el ayudante. Uno es el jefe, el otro es el ayudante, ¿no? Los choferes, ¿no? El jefe, el chofer y el ayudante. No. Es una ayuda adecuada, una ayuda al mismo nivel, ¿no? No es un ayudante subordinado, es la ayuda adecuada. En realidad, y a partir de eso presenta
que hace dormir a este primer Adán, y de su costilla, o sea, ya no usa barro, no tenemos. Usa un material mejor, más elaborado, un material humano. Y de esa costilla, que no está en los pies, está cerca del corazón. Y para los judíos, el pensamiento no está en la mente, sino en el corazón. Está cerca del corazón, en el centro, digamos, de este Adán. Y a partir de este elemento humano, forma a Eva, la ayuda adecuada. La ayuda a su nivel que Adán no puede encontrar en los animales que Dios le hizo circular, le hizo desfilar delante, ni tampoco en Dios, porque Dios es demasiado grande. Una ayuda a su nivel, que sí encuentra en Eva. Y recién Adán como que aprende a hablar. Primera frase que se da de este Adán cuando dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Este es como yo. Como yo, pero distinto. Esta es la dimensión relacional del ser humano. No estamos completos cuando estamos solos. Y la humanidad, Dios la ha pensado así, distinta, diríamos básicamente con la misma dignidad, pero distinto, varones y mujeres. Es toda la dimensión relacional con toda la belleza y el desafío de la relación, porque si hubiera sido todo varones o todo mujeres, pero no. Somos, tenemos la misma dignidad, pero somos distintos, varones y mujeres, ¿verdad? Ahora también otros decían, la mujer ha sido creada después, por eso vale menos. ¿Así? No podríamos leer por el otro ángulo, la mujer ha sido hecha con material, digamos, mejor, más elaborado. A ver. Pasamos al capítulo 3 que nos presenta la caída. No me voy a detener porque es un pasaje muy conocido, el diálogo con la serpiente, ¿no? Dice, la serpiente entabló conversación con la mujer. La mujer contestó a la serpiente. La serpiente replicó, entonces la mujer cayó en la cuenta, miró, que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver, era muy agradable. Y muy deseable para adquirir conocimiento o sabiduría. De este pasaje se ha deducido Eva la pecadora, la tentadora. Ella le hizo cometer el pecado a Adán. ¿Es verdad que es la única interpretación? Así lo interpretaron los antiguos. Que la serpiente, dice el más astuto de los animales, que en realidad es el demonio, buscó a Eva porque era la más débil, así, porque Adán era más inteligente, a él no lo iba a tentar. Pero si miramos desde otro ángulo, en este diálogo, repito, todos conocemos, ¿cuál de los dos personajes, Adán y Eva, cuál muestra más dinamismo, más autonomía? ¿Quién dialoga? ¿Quién pregunta? ¿Quién discute? ¿Quién tiene más liderazgo? ¿Adán o Eva? Es evidente la primacía de Eva. Adán está callado y hasta el final no dice ni miau, ¿no? No dice nada. Podría haber dicho, no, Eva, acuérdate que Dios nos ha dicho, no, si quieres come tú y yo no. No. No interviene y tiene una postura totalmente pasiva, por lo menos desde el texto. Les invito a distinguir interpretación de texto. El texto lo presenta así. En una actitud totalmente pasiva, ¿no? Además, Eva, ¿no? Es la mujer en la familia, desde siempre las mujeres han hecho cargo del cuidado de los niños y de la alimentación de la familia. La serpiente le ha presentado a Eva este fruto como alimento, y esa es su tarea, alimentar a su familia, diríamos, ¿no? Por eso dice, vio que era bueno como alimento, era muy agradable de ver. Y además tiene un plus, este alimento, este fruto, no es una manzana, dice fruto, le puede dar sabiduría. La sabiduría, para los antiguos, la meta, lo más importante era la sabiduría. Ahora, para la gente lo único importante, lamentablemente, es el dinero o el poder. En ese tiempo era la sabiduría.
Eva se muestra activa, repito, escucha, reflexiona, interviene, discute, observa, mira y decide. Se muestra libre, ¿no? Decide y decide desobedecer. Pero decide, no se queda, digamos, en la pasividad. Toma ese fruto que la puede alimentar a ella, a su familia, por eso se lo da también, ¿no? Y que le puede dar sabiduría. Notar que en la antigüedad, la sabiduría, también entre los griegos, entre los romanos, la diosa Minerva, era representada siempre por una mujer, ¿eh? Para los egipcios era la diosa Maat, por ejemplo. Ya les he citado la diosa Minerva, ¿no? Para los, diríamos, las diversas religiones antiguas presentaban normalmente la diosa, digamos, la sabiduría encarnada en una mujer. Incluso en el Antiguo Testamento, los libros sapienciales presentan a Dios, digamos, la encarnación de la sabiduría de Dios en una mujer que prepara su banquete, que invita al pueblo de Dios. ¿No será por eso que hay tanto interés de Eva por la sabiduría que le puede dar ese fruto? Como les digo, ella es la única interlocutora. Adán ha desaparecido o no interviene. Acepta sin discutir, ¿no? Después le va a echar la culpa. Pero en ese momento él no dice nada. No cuestiona, no piensa, ¿no? Quien lidera es ella. Bien o mal, ella lidera. Él no, se quedó pasivo. Vamos a ver algunas conclusiones entonces. Eva es presentada por la Biblia, en primer lugar, a imagen de Dios. Esta idea de imagen de Dios, recordemos, es fundamental. Ambos, varón y mujer, imagen de Dios. Y en el segundo capítulo es presentada como una ayuda adecuada al varón, o sea, de la misma dignidad. Distinta, pero de la misma dignidad. La ayuda que necesita el varón para no quedarse solo. Ni subordinada ni inferior, ¿no? Ahora, ha habido una serie de acusaciones, sobre todo en el mundo judío. Eva la pecadora, Eva la tentadora. Por eso, por favor, los varones se cuidan de las mujeres que son tentadoras. Y quizás un poco eso ha quedado en el subconsciente hasta ahora. ¿Tiene sentido? Porque fue presentada la Eva como una mujer débil que se dejó engañar, ¿no? Que ha seducido a Adán. Y de hecho siempre se ha intentado echar la culpa a las mujeres. A mí me da más algo peor que gracia, ¿no? Cuando presentan al rey Salomón, el gran rey sabio, que en su ancianidad, como tenía tantas mujeres extranjeras, se dejó llevar de las mujeres y empezó a adorar otros ídolos. ¿Qué? Él no era el hijo del rey David, no era el rey sabio. Solo las mujeres tenían la culpa. Normalmente se le echa la culpa a las mujeres. Estemos atentas a fijarnos esto, ¿no? En realidad, como les digo, el texto de Génesis 3 nos presenta una Eva capaz de preguntar, de dialogar, ¿no? De buscar lo mejor para la vida de los suyos. Y sobre todo para buscar la sabiduría. Ella es la que plantea, inicia la pregunta, el diálogo, la cultura, así como en el poema de Gilgamesh, ¿no? Hemos terminado con Eva y estoy segura que aquí hay muchos interrogantes, ¿no? Bueno, veremos de irlos clarificando, pero me gustaría que les quede, por lo menos, el interés de salir del esquema o de las interpretaciones que siempre nos han dado, ¿no? Pasemos a otra mujer, de las muchas hermosas mujeres del Antiguo Testamento. Bueno, en realidad son pocas, pero suficientes y muy luminosas. He escogido a Débora, también llamada Madre de Israel. Se ubica en el tiempo de los jueces, este tiempo en que el pueblo entra a la tierra prometida, poco a poco lo termina de conquistar hasta llegar a la monarquía, ¿no? Estamos más o menos en el siglo XI a.C., es un tiempo no muy claro, no muy conocido, que está liderado por algunos caudillos
que van saliendo espontáneamente cuando el pueblo es castigado, Dios manda estos caudillos y que conducen el pueblo. La mayoría no se conocen, quizás el más conocido es Sansón, que por otro lado es un personaje muy controversial, por no decir otra cosa. Entre estos caudillos, ¿no?, aparece una mujer, Débora. Débora aparece como profetisa y jueza, o sea, líder, como estos, como caudillo, ¿no?, como gobernadora del pueblo. Dice así el texto: Débora, profetisa, casada con Lapidón, gobernaba por entonces Israel. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, llamada así, la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Estamos al norte de Israel, más arriba todavía del lago de Genezaret, en la serranía de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. No hace mucha introducción el texto, no justifica, que extraño que una mujer como... No. Lo da por sabido. Nos habla, dice que es casada con Lapidot, pero no depende de Lapidot. De ahí en adelante, el marido y los hijos no son nombrados. Ella actúa frente al pueblo. Pero lo interesante es que es presentada en primer lugar como profetisa. Dios habla al pueblo a través de ella. Primera vez que va apareciendo este término de profeta. Y es aplicado a esta mujer. Antes se dijo de profeta que habla en nombre de Dios de Moisés, pero Moisés ya quedó bastante atrás. Además de profetisa, de hablar de parte de Dios, ella gobierna el pueblo. Es líder, es juez, no solo para dar indicaciones de justicia, sino para orientar al pueblo. Y lo hace de una manera simplísima, no necesita ni trono ni nada, debajo de una palmera. Y ahí va la gente, ¿no?, a preguntarle, a dejarse conducir por él, ¿no? Es presentada de una manera muy sencilla, pero el pueblo acepta su liderazgo. No dice que ella tenía que pelear con nadie para tener este rol. No. El pueblo acepta con toda normalidad su liderazgo. Más adelante, dice el texto, fíjense en el verso 6 de este capítulo 4 de Jueces: Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, un general judío, y le dijo: por orden de Dios, del Señor, Dios de Israel, ve a reunir en el Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón, que yo llevaré junto a ti al torrente de Quisón, a Sisa, el jefe del ejército de Yahvé, y yo te lo entregaré. Interesante, por orden del Señor, Dios de Israel, ve a hacer esto. Que estaban, diríamos, este Sísara, con, diríamos, con los cananeos, ¿no? A estas tribus del norte los hacían pasar muy mal. Y entonces Dios, por orden de intervención de Débora, dice: ya, basta, yo los voy a liberar, ¿no? Por orden del Dios, de nuestro Dios, del Dios de Israel, ve a hacer esto. Ella es profeta, profetiza. Está hablando claramente por orden a nombre de Dios, ¿no? Ante el sufrimiento de su pueblo, Dios la envía y ella se levanta y convoca. Convoca a este Barak, hijo de Abinoam, ¿no?, que es un general, un caudillo también. Pero fijémonos, Barak significa rayo, fuerte, pero es realmente muy débil, porque le va a responder: ah, ya, muy bien, pero tú vienes, tú no vienes, yo no voy a la guerra. En un tiempo en que el lugar de la mujer era solo dentro de la casa, no en la sociedad, no afuera, no en la calle, diría, no en la sociedad, menos en el mundo, diríamos, militar, Barak le dice: no, pero vienes tú, si no, yo no voy a la guerra. Y ella le dice: sí, yo voy, pero sábete que el triunfo ya no va a ser tuyo. Es Dios que está salvando a su pueblo por mano de una mujer. Hay otra mujer, y de hecho van a ir a la guerra ahí en el monte Carmelo, y ahí va a vencer a todo este ejército. También estratégicamente se ubicaron arriba, en el monte, y
fácilmente, digamos, más fácilmente lograron vencer al otro ejército que tenía mucho más poderío militar. Hay otra mujer ahí cerca, Yael o Jael. Esta Jael es beduina, no es judía, pero es un pueblo amigo de los israelitas. Este general Sísara, el enemigo, logra escapar de la guerra y se pide ser, digamos, resguardado, si cabe, en la carpa, en la tienda de esta mujer beduina, ¿no? Y esta mujer, cuando lo acoge, le da leche, dice, lo cubre con una manta, y cuando está bien dormido, lo traspasa con una de las estacas de las carpas, le traspasa, lo clava al suelo. Terrible, ¿no? Pero era la ley, digamos, de la guerra, ¿no? Había que vencer al enemigo. Muy interesante, eso cumplió la letra que Dios liberó a Israel por mano de dos mujeres, Débora y Jael. Si bien ellas no son presentadas como frágiles, porque siempre se dice el sexo más débil, ¿no? Pero ellas no son necesariamente mujeres débiles ni frágiles, sino son mujeres valientes, como hay otras también, judías, Esther, ¿no? Que son capaces de sacar la cara, digamos, de sacar todo con tal de defender a su pueblo. Así como Eva hemos visto por su familia, por el cuidado de la humanidad, aquí Débora, por su pueblo. Había tantos varones, tantos, así como Barak, pero nadie dijo nada. Ella sacó cara y ella se levanta y convoca. Y Jael, digamos así, remata la victoria a favor del pueblo de Israel. Es muy notoria la figura de Débora, porque es una jueza, es profetisa, ¿no? Y estamos en la época antigua, digamos, del Antiguo Testamento, antes de los reyes. O sea, mujeres que han intervenido, diríamos nosotros, en la política y en la historia del pueblo. Ahí finalmente el capítulo 5 del libro de los jueces está el cántico de Débora, que es muy hermoso, no lo vamos a leer ahora, les invito a que lo lean ustedes. Es uno de las piezas más antiguas de todo el Antiguo Testamento y es un texto original. Y quizás uno de los más hermosos, incluso de la literatura universal de ese tiempo, que nos presenta precisamente este pueblo que está sufriendo y Débora, esta mujer que se pone de pie, o sea, se lo toma en mano y ella saca cara por su pueblo. Por eso es llamada Madre del Pueblo, Madre de Israel. Además, este cántico que inicia en alabanza, así como cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, y está el cántico de María y de Moisés, ¿no? Alabando al Señor, agradeciendo, ¿no? Este cántico también alaba al Señor, ¿no? Por favorecer a su pueblo, pero también recorre la historia de Israel. Es un canto que ayuda, con el cual Débora es educadora del pueblo. Le recuerda, ¿quién eres tú? Dios es el que te ha convocado y te ha formado. Más, les recuerda, ¿no? Que son las tribus que en ese tiempo andaban dispersas, ¿no? Se ayudaban de a dos, de a tres, pero todavía no está la unión de todas las tribus, que vendrá solo con David, que es posterior. Ella está invitando a unirse las fuerzas, a unirse todas las tribus. Está educando, está convocando a la unidad. Fijémonos en un Perú tan dividido, tan confrontado como que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? La obra educadora de esta mujer, como no tuviéramos una Débora, ¿no? De nuevo, que hable con esa fuerza, con esa autoridad que viene de Dios y que invite a unir fuerzas, porque es el único camino. Así como Adán solo no podía existir, necesita una ayuda adecuada, ahora los pueblos, las tribus solas no pueden. Necesitamos unirnos para salir adelante, para cumplir el proyecto de Dios. Bien, dejamos a Débora y ya pasamos a lo que es normalmente decimos el Nuevo Testamento. Me gusta decir primera alianza y alianza definitiva. Entramos al Nuevo Testamento, entramos a Jesús,
Tengamos bien claro que la novedad de la Biblia en relación con las mujeres está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo encontramos algunas joyas, por ejemplo, Débora y varias otras. Pero el pensamiento de Dios sobre las mujeres lo encontramos en Jesús. Hay que ir a buscar a Jesús. Casi, casi no tanto en la palabra de Jesús, sino en su actuar, su modo de relacionarse con las mujeres. En primer lugar, hay que saber y recordar, reconocer que este joven rabí, Galileo, no es de los grandes rabinos de Jerusalén, no estudió en la Universidad de Jerusalén, ¿no? A los sociólogos actualmente dice que fundó un movimiento contracultural, o sea, distinto de lo acostumbrado en ese tiempo. Salió de los rígidos esquemas de su tiempo, no solo en su palabra, sabemos cuánto lo confrontaban los rabinos, los fariseos, ¿no? Se escandalizaban de lo que él decía, sino también en su modo de actuar y de relacionarse. Por ejemplo, en su movimiento él acepta y llama, convoca a gente, tiene una postura, les he dicho, contracultural e inclusiva. En ese tiempo había cantidad de marginación, estos no, solo estitos, ¿no? Él no rompe barreras, tiene una convocatoria inclusiva. Convoca a los marginales, a los que antes nunca fueron tomados en cuenta, ¿no? Los que nunca antes un rabino hubiera aceptado. Por ejemplo, se rodea de la gente más sencilla, de los niveles más bajos, los pescadores, por ejemplo, o las llamados abiertamente pecadores, que diríamos nosotros los que trabajan en la ciudad, pero era muy distinto, ¿no? Los recaudadores de impuestos. El caso de Leví Mateo, ¿no? Convoca a mujeres. En su grupo hay también mujeres. Y quiero subrayar esto. Porque hemos pensado toda la Biblia y todo el Evangelio masculino. Jesús solo hablando con hombres, solo con discípulos varones, con los apóstoles eran todos varones. Pero no eran los únicos. Lo afirmo. Es preciso leer completo los Evangelios. Muchos piensan que los discípulos eran solo varones. Asumamos que en el grupo, en el movimiento de Jesús, también había mujeres que se habían constituido como sus seguidoras. No solo iban a escucharlo un rato mientras él hablaba. Hubo gente que se constituyó en seguidoras, digamos así, estables de Jesús. Y los evangelios, si bien brevemente, en poquitas frases, lo reconocen. No lo hacen notar. Solo que eso no lo hemos leído con atención. Siempre estuvo en el Evangelio, pero no le hemos prestado atención. Entonces vamos a ver dos mujeres. Ya les voy adelantando que la última es María de Nazaret. No la última por la última, sino como la más importante, como el capítulo primero del Génesis. No, lo más importante está en el culmen. Nos vamos a acercar a una gran mujer, una gran amiga. Yo la quiero y la admiro mucho, a María Magdalena. Discípula y anunciadora, una gran mujer, algo así como a Eva, que los comentarios y la historia la han convertido en leyenda y la han desvirtuado. Esta foto actualmente se encuentra en Magdala, su pueblo, pues Magdalena, ¿no? Su pueblo era Magdala, cerca del lago, ahí vemos el lago, y está con la luz de la fe y un frasquito de perfume de la oración, ¿no? Nos vamos a acercar a ella desde el Evangelio. En primer lugar, esto hay que hacerlo notar, que se ha convertido muy pronto en leyenda, en mito, se la ha desvirtuado. Los evangelios nos ofrecen pocos datos de ella. A mi modo de ver sería suficiente, pero la cosa es que después se ha tejido toda una leyenda sobre ella. Siempre la imaginamos y se las pintan los artistas, la han pintado como una mujer muy hermosa, cabellos sueltos, ¿no? Subrayan que cabellos sueltos, las mujeres en ese tiempo nunca llevaban cabellos sueltos, siempre lo tenían, cuando salían fuera de su casa, el pelo bien recogido, en pañoletas, cosas así hasta ahora, ¿no? La judía, las árabes, ¿no? Pero ella quiere decir como una mujer de vida muy libre, entre comillas, ¿no? Incluso prostituta.
Jesús la había liberado de 7 demonios, eso sí lo dicen claramente los evangelios. Incluso la leyenda griega que era casada con un judío, lo dejó, ¿no? Para irse con un soldado romano, que también la dejó y la dejó, digamos, destrozada. El encuentro con Jesús la resucitó, la reconstituyó. A esta leyenda que destrozó a María Magdalena, porque el Evangelio nunca dice que es prostituta, no está la palabra, no está esa palabra. Y no dice nada de esto tampoco. Dice de los 7 demonios que después lo vamos a comentar un poquito. Luego, el Papa Gregorio Magno sancionó una confusión que ya se estaba haciendo, ¿no? Dijo que María Magdalena es lo que pasa, vamos a acercarnos al capítulo 8 de Lucas. Y en el final del capítulo 7 habla de esa famosa pecadora anónima, no dice el nombre, que le lloró a Jesús, se le ungió los pies. Y, ya, María Magdalena es aquella. El Evangelio no lo dice. Si hubiera querido decirlo, lo decía. Sin miedo, así como presenta que Pedro negó a Jesús, hubiera dicho igual de María. Pero María Magdalena no es esa mujer. Bueno, la confunden también con una mujer encontrada en adulterio en Jerusalén. Pero toda la vida pública de Jesús, según los sinópticos, transcurre todo en el norte, en Galilea. Magdalena es de Galilea, no Cafarnaúm, ahí, alrededor del lago. Y, no, esa también es la mujer adúltera de Jerusalén. Y hasta la confunden con María de Betania, que era una niña bien ahí con su hermana Marta y el hermano Lázaro. Se ha hecho una confusión, ¿no? Pero no solo confusión de personajes, sino todo, por decirlo, lo peor, o los pecados femeninos, o los pecados que los varones ven en las mujeres. Todo se lo han pegado a María Magdalena, sin sustento evangélico. Actualmente, la liturgia ya ha sido renovada, ya no hay confusión, y también los estudios bíblicos han avanzado mucho al respecto. Yo intentaré ofrecerles algunos rasgos. Entonces, a partir del siglo III, María Magdalena, la gran discípula que las comunidades cristianas respetaron tanto, sobre todo la comunidad juánica, fue convertida en símbolo de todos los pecados femeninos. O como les pongo acá, más bien lo que los varones atribuyen a las mujeres, ¿no? Estos 7 demonios, que eso sí dice el Evangelio de Marcos, fueron interpretados como los 7 pecados capitales. Y esta mujer tenía todos los pecados. ¿Qué interpretación le podemos dar a los 7 demonios? Recordemos que estamos en un tiempo precientífico, donde todo lo que hace daño al ser humano era atribuido al demonio, ¿no? Hasta hace poco en nuestra sierra, en nuestra selva, se sigue pensando así. Pero es interesante que en el Evangelio se presenta mucho a Jesús liberando del demonio muchos personajes, pero nunca se pensó, este que tenía el demonio es que era porque era un gran pecador. Nunca se ha dicho. Solo se dijo de ella. ¿Se dan cuenta? Solo de María Magdalena se dice que los 7 demonios era porque era muy pecadora. ¿Qué interpretación le podemos dar? Miren, hay unos estudios que se están haciendo actualmente en su pueblo, en Magdala, ¿no? Y que los está llevando muy interesante. Yo me he seguido un curso que hizo una joven arqueóloga mexicana que ganó el concurso para ir a trabajar a Magdala. Bueno, estos años de pandemia han detenido un poco, buscando estas excavaciones, cómo eran, cómo vivían y por lo tanto, cómo puede haber sido la figura de María Magdalena, ¿no? Entonces, ya en síntesis, ella nos decía, probablemente era una mujer viuda. ¿Por qué viuda? Porque nunca se dice de, siempre se dice, no sé, María, la mujer de Cleofás, ¿no? Y nunca se le dice el esposo, ni el hijo, ni nada. Siempre presentada ella sola, ¿no? ¿No? Solo en relación con su pueblo, ¿no? Y se ve que maneja sus bienes, porque ayudaba a Jesús también con sus bienes, así como las otras mujeres. Entonces, probablemente era viuda, una de estos pocos casos de personas, de mujeres,
no era frecuente, que tenían posibilidad de administrar sus cosas y tenía bienes, porque su pueblo, Magdala, se había hecho famoso, sobre todo por el negocio de salar pescado, eso se exportaba hasta Roma. Y también por la orfebrería, hacían frascos de, diríamos, para perfumes, digamos, todo este tipo de productos finos, no solo cacharros, digamos, comunes de cocina o de comedor, ¿no? Esto de los siete demonios puede haber sido, esto yo lo he leído en revistas anteriores y en esta arqueóloga, puede haber sido la situación, o que al enviudar quedó muy deshecha, ¿no? Muy dolida, lo que nosotros llamamos personas ya no solo deprimidas, sino con depresión profunda, que les llega a afectar también físicamente, que físicamente van no solo adelgazando, sino van perdiendo fuerzas y quedan, digamos, hacia el suelo. Puede haber sido una situación así en la que ella estuvo, cuando tuvo la gran suerte de encontrarse con Jesús, que la sana de todo esto, todo junto. La levanta y diríamos nosotros la resucita, la resucita. Y María se ubica como creyente, abre sus ojos a la fe, deja entrar a Jesús, la luz de Jesús, la fuerza de Jesús en su vida, en su corazón. Y de aquí en adelante se va a dedicar a seguirlo como discípulo, ¿no? Entonces, fíjense, la confusión y la atribución de los pecados femeninos a María Magdalena, también esto es solo de los padres de Occidente, o sea, de Roma, de la parte de acá. Porque los de Oriente, los que llamamos ortodoxos, siempre han conservado una gran estima por María Magdalena, siempre. Y en su liturgia, que es distinta de la nuestra, las fechas, siempre han conservado tanto a Santa María Magdalena como a Santa María de Betania y a Marta, ¿no? Ellos siempre han conservado estima. Me acuerdo en este momento que allá en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en la bajada, ¿no?, hacia Jerusalén, hay un hermoso templo ortodoxo dedicado a María Magdalena. Y siempre la han estimado mucho. Para ellos no ha sido la síntesis de los pecados femeninos, ¿no? La prostituta, no, nunca. Vamos a ver a María Magdalena en los sinópticos muy brevemente. El primer dato, el más antiguo que aparece sobre ella, lo encontramos en Marcos 15. Hacia el final del Evangelio de Marcos, es el más breve y sabemos que es el más antiguo, ¿verdad? Inmediatamente después de la muerte de Jesús, inmediatamente después que este centurión romano dice, este era realmente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nos dice Marcos, verso 40, estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María Madre de Santiago Menor y José y Salomé. ¿Quiénes? Cuando estaba en Galilea, le habían seguido y servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Primera vez que Marcos nos dice esto. Notemos, en primer lugar, desde que estaba en Galilea, no es gente que recién apareció, es gente que ya se encontró con Jesús desde Galilea, ¿no? Más, ellas lo han seguido y servido. Este término, seguir a Jesús, estar con Jesús, solo los evangelios lo refieren a los discípulos, no al montón de la gente. Y lo atribuyen ahora a este grupo de mujeres. Lo habían seguido y servido. No solo significa que le preparaban la comida a Jesús y a los demás. O sea, se han constituido cerca de Jesús el servidor, el que dijo, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Ellas se han puesto en esta categoría de fe. O sea, es gente que le ha abierto su corazón a Jesús, se han constituido en seguidoras, en servidoras, desde que estaba en Galilea. Lo han escuchado anunciar la pasión y la muerte, y son las únicas
que han hecho el camino hasta el final, porque Jesús dijo, quien quiera seguirme que tome la cruz. Y las únicas que han llegado hasta la cruz son ellas, porque ellos, según Marcos, en el capítulo 14, estando en el huerto de los olivos, dice, huyeron y lo abandonaron todos. Ahí todo se fue. Esto es muy triste. Jesús ha vivido solo su pasión. Ellas sí fueron, estuvieron fieles hasta el final. Miren, estaban allí mirando a distancia. ¿Por qué distancia? Porque alrededor de, recordemos que la crucifixión era muerte política, castigo político. Entonces había un cordón de soldados alrededor para que nadie se acerque, ¿no? Y estaban mirando. Hay dos miradas. La mirada del centurión romano que dice, al verlo, o sea, Dios le abre los ojos, ve con nuevos ojos y dice, reconoce, este es el Hijo de Dios. Ellas también miran, pero miran de otro modo, porque ellas ya tenían su corazón abierto a Jesús. Están contemplando, mirando, estoy segura con el corazón destrozado, pero están contemplando la realización de los planes de Dios en el siervo, en el Hijo siervo, que acaba de entregar su vida. Están contemplando el culmen del plan de salvación. ¿Quiénes son ahí? María Magdalena, estas varias mujeres. Este grupo de mujeres, repito, no son nuevas, han venido desde Galilea, son las únicas que son testigo de la muerte, de la sepultura, porque ellos no estaban, todos huyeron, y de la resurrección. Estarán junto al sepulcro para buscarlo y presenciarán y verán al resucitado, lógico, son las únicas. Otro texto en los sinópticos, Lucas es posterior a Marcos, así como Mateo, y Lucas en el capítulo 8 nos dice lo que Marcos nunca nos dijo, ¿no? Fíjense, al inicio de Lucas, del capítulo 8, a continuación fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del rey. Eso lo dice con frecuencia, hace esta síntesis Lucas. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado el espíritu. Así, a continuación, normal, sin hacer más introducción. O sea, que era lo normal que junto a los 12 y quizás otros discípulos, había también algunas mujeres. Y este dato es tan cierto que Lucas lo puede poner, porque Marcos ya lo ha dicho Marcos al final de su evangelio. Él lo está completando, digamos así, y nos vuelve a decir algunos datos. Algunas mujeres que había sanado de espíritus y de enfermedad. Ah, ya. No nos dice el Evangelio que llamadas, vocaciones a mujeres, pero sí nos dice que ellas han sido sanadas. Sanadas de enfermedad y de espíritus. Ya le dije lo de los espíritus, ¿no? Y es, han hecho la experiencia de que encontrarse con Jesús es nacer en una vida nueva, quedar sanada de cuántas cosas que nos aquejan y encontrar e iniciar una vida nueva. ¿Quiénes son? María Magdalena, de nuevo, ¿no? De la que habían salido 7 demonios, y hemos visto la posible interpretación, Juana, mujer de Cusa, también una mujer de un entorno muy alto, mayordomo de Susana, y otras muchas. Nos nombran a las primeras, interesante, siempre María está por delante. En todas las listas, estos grupos que se llaman de las Marías, María Magdalena está por delante. Quiere decir que ella era la líder de este grupo nuevo. Les repito, ningún rabino hubiera aceptado, no se concebía que la Biblia, incluso algunos libros del Antiguo Testamento, de los proverbios, dice, ni le enseña la Biblia a tu mujer, a tus hijas. No se enseñaba a las chicas. Solo en la casa, en privado, el papá le podía enseñar algo a las hijas mujeres. Jesús acepta mujeres como discípulas. Entonces, ellas que han sido sanadas, que han experimentado en su vida la acción, la fuerza de Dios que viene de Jesús,
lo han acompañado, han como completado la predicación de Jesús diciendo, sí, es verdad, a mí me sanó, mira lo que he hecho conmigo. Y ellas le han entregado su fe, su corazón, su vida, por eso lo han seguido hasta Jerusalén, ¿no? Y repito, siempre la primera es María Magdalena, la líder de este grupo. Como he visto, Marcos, Lucas, otro sinóptico, ahora nos vamos con Juan, que es otro estilo, digamos, de evangelio. En el capítulo 20, tampoco lo voy a leer todo, es este pasaje precioso, ¿no?, de la primera aparición de Jesús, precisamente María Magdalena, ¿no? Subrayo, mujer, o sea, María va al sepulcro, les avisa a los dos, viene, mira y se va. Ella no se va, se queda. Se queda llorando, pero se queda junto al sepulcro, ¿no? Se queda llorando. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Tres veces se dice, ¿por qué lloras? Hasta que Jesús le dice, María, ¿no? Vamos a ver algunas expresiones de ese texto. En primer lugar, está llorando. Cuando se dice María Magdalena la llorona, ¿no? Cuando una persona es muy llorona, se dice parece una Magdalena. Cierto, eso se refiere a este capítulo 20 de Juan. Llorando, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque ella ha visto con sus ojos lo que significó ver al maestro ahí destrozado en la cruz. Ha sido una experiencia terrible. Sabemos que esto de crucificar era una de las peores, diríamos, ¿cómo decir?, modos de matar malamente a la gente que han inventado los seres humanos, los ciudadanos romanos. A un ciudadano romano no se podía crucificar porque era una muerte demasiado fea. Llora por eso. Llora porque no está en el cuerpo. Ella venía a venerar al Señor. Bueno, el cadáver del Señor. Pero sobre todo, fijémonos, todo el Evangelio de Juan está fuertemente calcado sobre el Antiguo Testamento. Muy probablemente, no lo puedo hacer yo ahora con ustedes, hay mucho paralelismo entre este texto y el Cantar de los Cantares. La esposa que busca al esposo, me refiero al libro del Cantar, y que sale de su casa y de noche va llorando y buscando al esposo, hasta que al final lo encuentra. Estas lágrimas de María, no son que presenta el Evangelio, no son solo de María, sino de toda la comunidad, llorando por la muerte del Señor, llorando porque les costó mucho aceptar y asumir e interpretar una muerte tan terrible para el Maestro. Otra expresión muy importante, los ángeles le preguntan, ella no se da por aludida, le pregunta a un personaje extraño, ella solo le interesa ver al maestro, no lo reconoce, me dice, ¿cómo no lo reconoce? Solo cuando Jesús la llama por su nombre. Y qué bonito, este es el diálogo más hermoso, más denso, de solo dos palabras. Jesús le dice, María, le dice su nombre, y ella responde, Rabuní. Que es Rabí, es mi maestro amado. Yo estaba investigando, era el modo como las mujeres llamaban a sus esposos, o sea, equivale a decir esposo mío, maestro mío, a quien le había dado su vida, su fe. ¿Qué habrá sido ese encuentro? ¿Qué habrá sido el cambio desde la tristeza más profunda a la alegría más grande de ver al amado maestro, no solo vivo, sino glorioso, resucitado? Y ella ciertamente se ha aprendido de Jesús. Aquí hay una frase que San Jerónimo tradujo mal al latín. Al latín lo tradujo, no li me tangere, no me toques. Y no es no li me tangere, en griego dice, suéltame, quiere decir que ella se ha acogido de Jesús. Invito a pensar, ¿qué habrá sido eso? En primer lugar, ¿con qué ojos lo ha visto? ¿Con estos ojos? No solo. ¿Con qué manos y brazos se ha abrazado a él? ¿Con estas manos? No. Con todo su ser está profundamente unida al resucitado.
Es la experiencia más hermosa, más alta, más grande, la experiencia mística de ser y al mismo tiempo real, realista, de encuentro con Dios en la encarnación, porque es Jesús encarnado y glorificado, resucitado. Y Jesús le dice, suéltame ya. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tampoco hay reloj que lo mide. Se mide solo por la intensidad, ¿no? Suéltame y ve a mis hermanos y diles. El primer mensaje de la Pascua es confiar a una mujer. Una mujer no podía testificar en un juicio, igual que un niño, igual que un esclavo. Y sin embargo, Dios elige a una mujer como su primer testigo de que está resucitada. Y le envía. Y ella va a los apóstoles, ella, la apóstola de Jesús, para anunciarles el querigma, el anuncio de la resurrección. Qué hermoso. Por eso les dije que la grandeza, el mensaje de Dios sobre la mujer, lo encontramos en el Nuevo Testamento y en el actuar de Jesús. Vamos concluyendo. En primer lugar, revisemos esta confusión y esta leyenda negra que se ha tejido sobre esta gran discípula. Quizás de aquí en adelante ustedes todavía algunas veces escucharán cosas parecidas y digo, no, no, no era eso. Era una gran discípula. Y el Evangelio no dice cosas negativas de mí. Son sobre todo los tejidos que posteriormente se han hecho en no adecuadas interpretaciones. Las comunidades primeras, sobre todo, como les digo, la comunidad juanita, reconocieron su liderazgo, su aporte, ¿no? Ella es la primera anunciadora de la Pascua. Y miren, en los sinópticos dicen que fueron las mujeres y no les creyeron. Juan no dice eso, Juan no dice que no le creyeron, o sea, sí le creyeron. Después aparece Jesús directamente, desaparece todo, ¿no? Pero María les ha anunciado la resurrección, y es la primera portadora del querigma. Entonces voy terminando aquí con María Magdalena, invitando a mirar esta gran discípula con lo que no dice el Evangelio, no con otras interpretaciones, ¿no? Y por lo tanto, aprender todos, mujeres y varones, de ella, de su fe, de su valentía. Porque en ese tiempo, liderar un grupo nuevo de discípulas mujeres habrá sido bien fuerte, ¿no? Y pasamos, sí, ahora sí, a nuestra madre, María de Nazaret. Como les dije, la dejé al final, no por la última, sino como culmen, ¿no? Debo decir que hay también varias mujeres muy interesantes, muy bonito para trabajar en el Evangelio, pero vayamos de frente a ello. Ahora, de María, nuestra madre, es escrito siempre, muchísimo, bellísimo. Los grandes padres, no solo de Occidente, sino sobre todo de Oriente, escriben bellísimo de María. Los ortodoxos nos ganan en el amor a nuestra madre. Pero hay dos peros, por lo menos yo los pongo. Es casi la única mujer de la Biblia o del Nuevo Testamento que ha sido reconocida. Y no es la única. Incluso ha sido puesta como en contraposición de Eva, ¿no? Bueno, esto Pablo lo empezó, Jesús como primer Adán. Perdón, Jesús como nuevo Adán, ¿no? Que hizo, completó lo que el primer Adán había, digamos así, malogrado. Y los padres de la iglesia completaron. Así como hubo una Eva pecadora, tentadora, hubo una nueva Eva que es María, ¿no? Y que es la que contribuyó al plan de salvación. Entonces, sí, este poner en contraposición, intentando, digamos, desfigurar más todavía la figura de Eva, esto es lamentable. Vamos al anuncio del nacimiento, así chiquito, algunos pasajes que ya conocemos. Entró el ángel donde estaba ella. En primer lugar, ¿quién es ella? Nos dice Lucas, después de presentarnos el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, justo hoy estamos celebrando el martirio de Juan, a su padre, Zacarías, y en el templo, un lugar muy
lo más grande de Israel. En el caso de Jesús, menos mal, bueno, Mateo lo presenta también el nacimiento, el anuncio a José. Esa es la mentalidad judía. Le agradecemos a Lucas que nos presenta el anuncio a ella, a María. ¿Qué edad tenía María? Unos 13, 14 años. Les cuento que tengo una amiga evangélica que su tesis la ha hecho sobre María, pero en este momento de la Anunciación y en su Magnífica. Y ella, y cuando la escuché me encantó porque ella dice, la niña, sí, era una niña, 13, 14 años, era una niña, pero claro, muy mujer, muy madura, ¿no? Ella sabe dónde está, ya ha sido, ya ha empezado, ya es esposa de José, el matrimonio solamente se celebraba en dos momentos, y ella ha vivido el primer momento, ya es prácticamente esposa de José, y sabe muy claro lo que debe y no debe ser. Pero es una niña. Qué interesante que el Nuevo Testamento nos ponga un Dios que se acerca, como que se abaja, a dialogar con esta niña, cuando nunca en ese tiempo se le daba importancia a las mujeres. Dice que cuando te encontrabas con una pareja en la calle y querías preguntarle algo a ella, tenías que preguntárselo al marido para que el marido le... Dios no obra así. Dios se pone a dialogar con ella, como que se sienta junto a ella a través de la mujer, para preguntar, para hablar. Qué bonito. Y le dice, ¿qué le dice? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Fíjense que el ángel no le dice, alégrate María, como que su nombre fuera llena, colmada, quiero que tome, o sea, ya no da más, ya rebalsando de gracia, totalmente colmada de gracia. Y esta gracia, esta presencia de Dios en ti, el fruto primero es la alegría, y es la colmada de gracia y de gozo. A mí me da que hacer cuántos autores, pintores, artistas nos presentan linda nuestra madre, pero con una carita de tristeza, siempre mirando abajo. Creo que este pasaje del Evangelio tenemos que leer mejor. María, la criatura más gozosa, porque colmada de gracia, porque colmada de Dios. Y le explica el plan de salvación. Mira, vas a engendrar, vas a tener un hijo. Y esta niña se atreve, osa, pregunta, me gusta sentir que se parece, no es contradicción, se parece a Eva. Eva la preguntó, ¿no? Y pregunta, ¿y cómo va a suceder esto? Mira, yo ya estoy desposada con José, todavía no convivo con él, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo? Explícame. Yo quiero entender, no es una obediencia ciega. Es una chica inteligente, conoce a su Dios porque es una judía, su padre le ha explicado, ha sido iniciada en la espiritualidad judía, la hermosa espiritualidad de nuestros padres en la fe, que son los judíos, y quiere conscientemente entrar en los planes de Dios. Una niña, una María que pregunta, y Dios que no le dice, ¿cómo te atreves? ¿No? Le explica, no temas, María. El Espíritu Santo va a venir, todo lo va a hacer Dios. Todo lo va a hacer el Espíritu. Entonces, sí, que ya está habituada, ¿cuántas veces habrá dicho, Señor, yo soy tu sierva? Yo solo quiero hacer lo que tú quieres. Ahora lo repito. Yo soy solo tu pequeña sierva, que se cumple en tu palabra. Pero notemos, me encanta subrayar, una niña que pregunta, o sea, gracias de nuevo, Lucas, que nos presentas el diálogo con ella y nos haces descubrir una niña inteligente, una niña abierta, una niña que quiere entrar en los planes de Dios, pero con los ojos abiertos, consciente. Pasemos ahora al cántico. Sabemos que luego la visitación se encuentra con la prima y ahí como que nos abre su corazón, ¿no? ¿Qué cosa tiene en el corazón esta niña? De nuevo, un corazón que canta la grandeza de Dios. Un corazón que festeja. Porque ha visto la pequeñez, la humillación de su esclavo.
probablemente María no lo dijo, lo cantó, lo danzó, porque desde María, la hermana de Aarón, al pasar el Mar Rojo, ¿no? Dice que las mujeres con sus panderetas fueron cantando. Y en las grandes fiestas también Débora, después de la victoria sobre Sísera, con todas las mujeres con las panderetas alabando a Dios. Probablemente María ha hecho algo así. Y en su corazón, ¿qué hay? Gozo, alegría. Ella es la colmada de gracia, la colmada de gozo, la mujer feliz. No, no, no la pongamos demasiado dolorosa, dolorosa sí junto a la cruz. Pero ella ha sido una mujer feliz, una mujer plena, desde niña. Y con Dios, Dios la terminó de colmar con la presencia de Jesús en ella. Fijémonos que ella canta su magnífica, que ya es el arca de la nueva alianza, ella es el verdadero sagrario, que ya tiene en su seno Jesús. ¿Qué habrá sido eso, no? Y sigue su magnífica, y aquí tiene algo, perdón, que es un cántico, y he puesto a propósito subversivo y profético. Ella está viviendo en tiempos en que los romanos han invadido su tierra y los maltratan a los israelitas, pero ya antes han tenido otros que los invadieron y los abusaron y se los llevaron, digamos, al exilio y todo lo demás. Y ya saben lo que es estar en un pueblo sufrido. Y sabe, en su cántico no solo canta la maravilla que el Señor ha hecho en ella, sino lo que Dios va a hacer, o ya está haciendo en su pueblo. Dice, despliega la fuerza en su brazo, dispersa los soberbios de sus planes, derriba del trono a los poderosos, y levanta a los humildes. La primera humilde levanta el sello. Colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos, al hambre. Socorre a Israel su Señor. María está usando el lenguaje de los profetas, así como Débora. María está mirando, no es una niña que jugando con las muñecas discute. Es una niña que mira, le interesa la historia de su pueblo, cómo está su Israel, su amado Israel. Y está mirando la historia con los ojos de Dios. Está notando que Dios está salvando a su pueblo y que Dios, este Dios, el Dios que lo salvó de Egipto, está cambiando la historia y que los ricos los va a dejar sin nada y a los pobres, a los desvalidos, los está levantando. Miren con. Que no hablen futuro, hablen en presente. Dios está ya elevando, y yo soy la primera que me ha levantado su misericordia. Y no solo en mí, sino fíjense que al final ella habla de su descendencia para siempre. Esta niña madre, ella es madre, que mira la historia no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad hasta el final de los tiempos. Toda la historia de la humanidad no está puesta en las manos, en los antojos de estos poderosos. Está en las manos de Dios, que en todo esto conduce a su pueblo para bien y que va a hacer esta maravilla de conducir a los humildes, a los pobres, y los va a liberar. Mírenos qué belleza. María está anticipando las bienaventuranzas de Jesús, ¿sí o no? Que habla de los pobres, de los humildes, de los que lloran y que ellos son los verdaderos felices. Porque ella ya lo está viviendo. Ella ya lo está viviendo, esta pequeña niña, madre de un pueblito chiquitito ahí de Nazaret, que ha sido visitada, colmada, bendecida por Dios, que le ha entregado su propio hijo y ella lo lleva en su seno. Y ella sabe, ve, ya lo ve, que Dios quiere hacer algo igual con su pueblo y con nosotros, que somos su pueblo de la nueva alianza. Qué bonito. Ella está iniciando el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, también sobre María, yo creo que debemos leerla, acercarnos a estos textos con ojos nuevos. En nuestro imaginario, en nuestro modo, como la han pintado, como los artistas la han presentado, como nosotros hablamos, la vemos muy santa, pero muy humilde, muy sumisa, así, ¿no? Y el Evangelio no nos presenta precisamente una mujer así,
sino más bien libre. Pregunta, quiere darse cuenta, gozosa, ¿no? Una mujer que dialoga, que se interesa por todos. Ahora la vemos hablando de su pueblo, de Israel. Más adelante en las bodas de Caná, ojos abiertos, que no se acabe la fiesta. Acompaña a su hijo durante la predicación de lejitos, para no interferir. Pero a la hora de la hora, ella está ahí de pie, junto a la cruz, participando. Una mujer valiente. Nos motiva a todos, a hombres y mujeres, sobre todo a las mujeres, a nueva forma, presentación de la figura femenina en la iglesia, en la sociedad y en la iglesia. Y María siempre comprometida. Siempre, no está encerradita en su propio mundo, en sus propios dolores, no, abierta, interesada por el bien de su familia. Le dije Eva, interesada por la familia, ¿no? Débora, interesada por su pueblo. María, interesada por el bien de su pueblo. Más adelante, Lucas también nos presentará que estará ya en la comunidad cristiana, después de la resurrección, a la espera del Espíritu, ciertamente después de Pentecostés, ¿no? Bueno, creo que vamos concluyendo. Yo les agradezco mucho la atención a este tema. A mí me gusta mucho, me parece muy importante seguir estudiando, seguir acercándonos a los textos y buscando interpretaciones nuevas a estos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay tantas mujeres en los evangelios, hay tantas mujeres luego en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, que acompañaron también la evangelización, la primera evangelización, el primer anuncio. Pablo y los demás no iban solos, iban en equipo, y luego descubrimos que también hubo mujeres en estos equipos evangelizadores. ¡Qué bonito! Espero que este acercamiento les haya servido, nos haya servido a todos para una lectura más profunda, ¿no? Una lectura mejor, más iluminada, de las mujeres y, por supuesto, también de María, nuestra madre, que es el modelo primero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la hermana Eliana por esta extraordinaria ponencia que nos ha acompañado en estos minutos. Se ha dado su tiempo también entre tantas actividades en este mes de la Biblia, en que han tenido muchísimas actividades en la conferencia episcopal, sobre todo en la comisión donde ella trabaja y preside. Así que muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir su ponencia. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más información. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Perú Católico, tanto en Facebook como en YouTube. Y por supuesto, de fiesta. Estamos de fiesta porque estamos a inicios de celebrar los 10 años de Perú Católico. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral Familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ríquez. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia. A cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad.
en el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatolico.com. www.perucatolico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatolico.com. La sangre es el elixir de la vida. Sin la sangre no podemos vivir. Y la sangre no se fabrica en laboratorio. Esta gotita de sangre vale más que el oro. Por eso donar sangre es donar vida. Gracias a Dios, yo he podido donar en 155 ocasiones, desde que cumplí los 18 años. Procuro cada 3 meses hacer mi donación altruista de sangre para quien la necesite y cuando la necesite. Y si todos los que podemos donar sangre donamos al menos una vez al año, nuestro Perú, nuestros respectivos países van a tener una sangre preparada, abundante, analizada, a disposición de quien la necesite y cuando la necesite. Si todos los que podemos donar, donamos al menos una vez al año, al Perú no le faltará sangre y no habrá que pedir absolutamente a nadie, porque habrá corazones generosos que, poniéndose en lugar de gente que necesita la sangre, done al menos una vez al año. Pero para conseguir esto, debemos trabajar nuestros valores humanos y nuestra espiritualidad cristiana, recordando a Jesús que nos dona hasta la última gota de su sangre, y realizar muchas campañas de donación de sangre y participar de ellas. ¿Y cuál es una de las cosas que proponemos? Precisamente mover nuestro corazón cristiano, nuestro corazón eclesial, nuestro corazón parroquial. Y esta es la propuesta: que cada parroquia de nuestro querido Perú organice con los bancos de sangre que tienen más cerca de ellos una campaña anual. Un domingo al año, organizar una campaña para que todos los feligreses tengan la oportunidad de hacer su donación altruista de sangre. Cuando soñamos juntos y bajo el Espíritu de Dios, los sueños se hacen realidad. Y si cada parroquia de nuestro querido Perú organiza una campaña dominical, una por año, el Perú va a tener sangre abundante, analizada, en previsión para todos. Donemos sangre y seamos promotores de la donación altruista de sangre.
gracias. Quiero aprovechar esta conferencia para presentar mi último libro, que es el Zambullidor, que tiene más o menos 170 páginas. Es una colección de artículos lo escribo dominicalmente en el diario Sin Fronteras, en un diario regional, donde trato temas sobre arte de la iglesia, arquitectura, la lingüística, temas sobre ecología, sobre política, sobre realidad, sobre espiritualidad, sobre personajes valiosos como Bernardo Bitti, que pocos conocen. Entonces, es una colección de artículos y varios de mis lectores me han pedido que lo publique en un libro. Entonces, aquí tienen este libro que lo estoy poniendo en las librerías. Si alguno de ustedes quiere comprarlo, el nombre es El Zambullidor. Y si alguno pregunta por qué se llama El Zambullidor, lo puede leer en la parte de la introducción, donde explico por qué se llama El Zambullidor. Entonces, invito a que puedan leer este texto, primero comprarlo, claro, y después leer este texto, que lo presento con mucho cariño, y creo que ha salido una bonita edición, también con fotografías y una cantidad de autores y personajes que han sido citados en el texto. Un saludo muy cordial. Soy Padre Mateo Bautista, religioso de la Orden de San Camilo, animador nacional de la Pastoral de la Salud. Y soy donante voluntario de sangre. He donado en 155 ocasiones y soy promotor de la donación altruista de sangre, para que al Perú no le falte sangre. Y para animar esta donación y esta promoción de la donación altruista de sangre, he publicado este libro, que tiene por título Samaritanos de la donación voluntaria de sangre. En este libro, de unas 300 páginas, pero de un precio económico, precio pastoral, 20 soles en la editorial San Pablo, tiene el libro cuatro partes. La primera, ¿qué es la sangre? La maravilla de la sangre. La segunda parte es, ¿qué es la donación de sangre? ¿Por qué debemos donar? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? La tercera parte, muy interesante también, es la historia de la sangre. ¿Cómo se ha concebido en los últimos 2500 años, desde el siglo V antes de Cristo, especialmente en el mundo de los griegos y romanos hasta nuestros días, y todos los avances que se han hecho hasta descubrir los grupos sanguíneos, el factor, la última tecnología? Y la cuarta parte está dedicada a el aspecto cívico de la donación voluntaria de sangre y también a la espiritualidad, y todo con un fin: promover una idea de que si todos los que podemos donar sangre donamos una vez al año, nuestro Perú va a tener sangre abundante, bien analizada y en previsión. En fin, el libro Samaritanos de la donación voluntaria de sangre, para aumentar nuestra cultura de la sangre, también para aumentar nuestra cultura de la donación voluntaria de sangre, y como creyentes en Cristo, buen samaritano que nos donó hasta la última gota de su sangre, para que la donación sea también un apostolado, una evangelización y un testimonio cristiano. Samaritanos de la donación voluntaria de sangre, editorial San Pablo. Y bien, amigos, continuamos con nuestro Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Estamos aún estos ya finales días de septiembre celebrando el mes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y cómo no,
llevarles a todos ustedes estos conocimientos de manera virtual, compartiendo con nuestros extraordinarios participantes. Así que gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales, por estar en estos momentos en vivo compartiendo con nosotros y brindándonos su tiempo. Muchas gracias por ello, gracias por sus palabras también que nos comparten a través de las redes sociales. Así que también están ahí compartiendo alguna información. También te animo a que puedas escribirnos porque estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube de Perú Católico. Y vamos entonces ahora con nuestra segunda ponencia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, a cargo del padre Rodrigo Fernández, religioso y sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Tiene 38 años y es vicerrector de la Casa de Formación en Perú. Es licenciado en filosofía y hace apostolado en medios digitales desde el portal modernlarealidad.com, en donde comparte temas de filosofía, teología y actualidad. Así que pueden visitar esta página web, morderlarealidad.com. Así que en las redes sociales el padre de Rodrigo es muy mediático, muy conocido por esta extraordinaria labor que realiza en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que qué bueno y qué alegría tener sacerdotes que también están evangelizando en estos nuevos púlpitos, creo yo, que son las redes sociales en este ciberespacio donde actualmente habitamos, al margen del tema de la pandemia. Así que saludamos y agradecemos al padre Rodrigo Fernández por esta ponencia. ¿Cómo están, queridos amigos? Soy el padre Rodrigo Fernández del Instituto del Verbo Encarnado. Bienvenidos a esta nueva sesión del Congreso Nacional Bíblico organizado por Perú Católico. Como han podido ver a lo largo de este congreso, la Biblia es de una riqueza inagotable. ¿Por qué? Porque su origen es divino. ¿Y Dios? Es infinito. Es una fuente inagotable de verdades, siempre antiguas y siempre nuevas. Tal vez podamos decir, al finalizar este congreso, lo que escribe San Agustín en sus soliloquios: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Bueno, veremos en esta clase una de las propiedades más importantes de la Sagrada Escritura, que es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes de comenzar, me parece útil enmarcar este tema en cuestión, ¿no?, siguiendo el esquema clásico de un curso de introducción a la Biblia. Y para esta exposición, tomo como referencia el curso de introducción a la Biblia de un conocido exégeta, estudioso de la Biblia, llamado Miguel Ángel Tabet, fallecido hace un par de años en Roma. Y también la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, promulgada por San Pablo VI en 1965. La introducción a la Biblia se suele dividir en tres grandes partes. La primera habla acerca del carácter sagrado de la Biblia y sus propiedades. A su vez, se divide en una primera sección en la que se habla de la Escritura y su relación con la revelación. O sea, qué es la revelación y sus formas de transmisión. Y una segunda sección acerca de los distintos testimonios humanos y divinos acerca de ella. Dentro de esta segunda sección de estudio, de la primera parte, se abordan materias muy importantes. Por ejemplo, los datos bíblicos de la tradición y el magisterio acerca de la revelación. Dios uno y trino como el autor principal de la Sagrada Escritura. El papel de los hagiógrafos, es decir, los autores humanos de la Biblia que escribieron inspirados por Dios, de quienes hablaremos un poco más adelante. También de la inspiración de los libros bíblicos, así como el contenido y la finalidad sobrenaturales que posee la Biblia. Luego de estas dos primeras secciones, se estudian las propiedades de los libros sagrados en el que encontramos propiamente nuestro tema, la unidad de la Biblia. Luego se estudia la verdad de la Biblia, la santidad de la Biblia, finalmente su perennidad e inmutabilidad. Y después vendrán las siguientes grandes partes del curso, en donde se tratará acerca del canon bíblico y su formación, el texto bíblico, las traducciones y la crítica textual, y finalmente, un tema muy discutido, la hermenéutica bíblica o cómo interpretar la Biblia. Comenzamos entonces con nuestro tema, el cual tiene como objetivo mostrar que la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es dada por Cristo. Y por eso el Nuevo Testamento es la plenitud
del antiguo. La unidad de la Biblia es una consecuencia directa del hecho de que tiene a Dios como su autor principal. Así, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a pesar de su diversidad, de la laboriosa historia de su composición y de los amplios espacios de tiempo que separan unos de otros, forman una unidad, ya que todos tuvieron un único autor principal, Dios, sabiduría infinita en quien no hay contradicción. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué tanta diversidad? Entre distintas causas, mencionaremos a los hagiógrafos, es decir, una palabra que viene del griego y que significa escritor sagrado. Para describir qué es un hagiógrafo, podemos citar el párrafo 11 de un documento importantísimo del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum, que significa palabra de Dios, y trata acerca de la revelación divina y cómo es transmitida, particularmente a través de la Sagrada Escritura. Y bueno, estos documentos son tan importantes que cada una de las palabras usadas está sopesada y pensada para indicar de manera técnica y precisa una verdad, en este caso acerca de la revelación y de la Sagrada Escritura, para que no haya peligro de malinterpretación o ambigüedad. Dice así, un párrafo muy importante entonces acerca de los hagiógrafos, de Verbum 11: para la composición de los libros sagrados, Dios eligió y empleó hombres en posesión de sus facultades y capacidades, y actuó en ellos y por medio de ellos, para que escribiesen como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Hasta acá la cita. Estos son los hagiógrafos, entonces, hombres elegidos por Dios para escribir lo que Él quería, pero según el modo de cada uno de ellos, es decir, en base a sus facultades, medios y contexto histórico. Para entenderlo mejor, se puede destacar tres ideas principales de este texto de la Dei Verbum. Primero, indica la preeminencia de la acción divina en la composición de los textos sagrados. Dios eligió hombres, utilizó sus facultades y fuerzas, de modo que se encuentra todo y solo lo que Él quiso que se escribiera a través de estos hombres. En segundo lugar, llama a los hagiógrafos como verdaderos autores. Y líneas antes, en este párrafo, se había llamado al mismo Dios autor. Por lo que llamar así a los hagiógrafos indica que existe cierta semejanza entre el actuar de Dios y el de los hagiógrafos, porque ambos son autores en el significado propio del término. Es decir, se debe entender que los hagiógrafos no fueron robots o simples copistas de lo que Dios estaba dictando, sino que ejerciendo sus facultades y desde su propia vida, escribieron lo que Dios quería, pero al modo propio de cada uno de ellos. En tercer lugar, podemos resaltar de este párrafo cuando dice que Dios actuó en ellos y por medio de ellos. Concilio Vaticano II, al promulgar la Dei Verbum, eligió estas palabras para que no haya confusión. No se conformó con usar la palabra instrumentos para describir a los hagiógrafos, porque existía el peligro de que se entienda que son simples secretarios que escriben mecánicamente lo que se les dicta. Entonces, indica, actuó en ellos y por medio de ellos. Lo primero, actuó en ellos, indica la causalidad divina formal, podemos decirlo más técnicamente. Y lo segundo, por medio de ellos, la causalidad humana instrumental. Es decir, Dios siempre es el autor divino, el principal, pero ha querido hacerlo a través de autores humanos que han escrito de acuerdo a su propio contexto histórico. Quería tocar este tema para poder entender mejor la complejidad y riqueza de la escritura. Otro autor dice que la complejidad de este libro, en realidad, del conjunto de libros, tiene diversas causas. Han sido escritos en diferentes lenguas, en primer lugar, pertenecen a géneros literarios muy variados, que se distribuyen en una serie de siglos considerable, que tienen distintas finalidades y están destinados a ciertas funciones irreductibles. Todo esto a través del hagiógrafo elegido por Dios para escribir tal o cual libro de la Biblia. Dios
como único autor principal y una sola verdad. Por lo tanto, los diversos autores inspirados, los hagiógrafos, expusieron por esto una sola verdad, aunque lo hicieran desde perspectivas distintas. Santo Tomás indica que todos los hagiógrafos tuvieron, al escribir, un mismo maestro, fueron conducidos por el mismo espíritu y poseyeron el mismo afecto. La Biblia, en consecuencia, más que un conjunto de libros diversos reunidos en un solo volumen, son un único libro. Es un único libro, el libro de los libros. En los demás escritos, la unidad del autor garantiza generalmente la unidad de la obra y la coherencia de los enunciados. Aunque a veces el que sean los juicios humanos los que están detrás de estas obras, indican que hay posibilidad de error también. Y entonces pueden debilitar esa unidad. En el caso de la escritura, esto no puede ocurrir, porque la unidad es exigida por la condición de su autor principal. Tiene un solo autor, no es humano, es divino, su autor principal. Y entonces debe haber coherencia, debe haber unidad en la obra, no debilitada. Esta unidad ciertamente no excluye que en la Biblia existan concepciones diferentes sobre el modo de presentar el misterio de Dios y del hombre, debido a la pluralidad de autores humanos, como habíamos ya visto antes. Sin embargo, se trata de diferencias que necesariamente se armonizan y entre las que existe una sana tensión, podemos decir, de las que surge así la posibilidad de un enriquecimiento conceptual. La unidad de la que hablamos es justamente esto, unidad, no uniformidad, no igualdad, ni repetición de las mismas afirmaciones una y otra vez. Por esto, no nos parece adecuado que compartir la opinión de algunas corrientes de exégesis, de estudio de la Biblia, que consideran a la Biblia como un enfrentamiento de ideologías opuestas entre sí o que remontan a ella el origen de la existencia de las diversas confesiones cristianas, por ejemplo. Podemos definir entonces la unidad de la Escritura de este modo, como la armonía mutua entre las verdades salvíficas contenidas en los textos bíblicos, en virtud de la cual unos a otros se iluminan, sin que exista ni pueda existir ninguna oposición o contradicción entre ellos. Bueno, luego de haber visto la unidad de la Biblia como exigencia de su origen divino y haber hablado del autor principal y de los secundarios, buscaremos demostrar que la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se da por Cristo, en quien se encuentra la plenitud de la revelación. El aspecto tal vez más relevante que conlleva la unidad bíblica es la presencia de un vínculo firme e indisoluble entre los dos testamentos, que hace que tanto el uno como el otro testamento dirijan su mirada a Cristo. Así dice la encíclica Spiritus Paraclitus de 1920. Dice, todas las páginas de los dos testamentos convergen hacia Cristo como su punto central. Y escribe San Jerónimo en carta a Santa Paula, comentando un pasaje del Apocalipsis que habla del río y del árbol de la vida, que un solo río salía del trono de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia se encuentra en la Sagrada Escritura, es decir, en el río de las Escrituras, río que no obstante corre entre dos orillas, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en ambas se encuentra plantado el árbol Cristo mismo. Así también el Catecismo de la Iglesia Católica, en número 102, dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Y cita las palabras de San Agustín. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo el comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Hablando de la relación entre los dos testamentos, dice así San Agustín, en esta profunda armonía que uno de los dos testamentos existe una precisa ordenación
que da perspectiva a la unidad bíblica. Dios, en efecto, en su sabiduría, dispuso las cosas de modo que el Nuevo Testamento estuviese escondido en el Antiguo y el Antiguo se hiciese patente en el Nuevo. Veremos más adelante. Porque si los textos del Antiguo Testamento adquieren y manifiestan su significado pleno en el Nuevo, a su vez, lo iluminan y lo explican, dice la Dei Verbum 16. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entonces, existe una relación que se puede describir así. Dei Verbum 15. Según el plan divino de salvación, la economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo a preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo, Redentor Universal, y la del Reino Mesiánico. Veremos cómo se muestra esta ordenación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con Cristo como eje a través de las profecías y de las figuras, esas dos. El anuncio por medio de profecías. En primer lugar, podemos decir que esta venida de Cristo ha sido mostrada por la Dei Verbum número 15 y muestra la dimensión cristológica y eclesiológica que poseen las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a verlo con tres textos del Nuevo Testamento que hablan del Antiguo Testamento. Lucas 24:44. El primero de ellos relata cómo Cristo resucitado antes de la ascensión al cielo afirmó ante los discípulos de Emaús que en los libros del Antiguo Testamento, Ley, Profetas y Salmos, se hablaba de él. Cita: esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Jesús se refiere a las tres partes de la Biblia judía, indicando de este modo el conjunto de toda la escritura que habla de él. En el segundo texto, Juan 5:39, Jesús, ante los judíos que no le reconocen el derecho a llamarse Hijo de Dios, confirma su enseñanza apelando a los testimonios de Juan Bautista, a los milagros que él mismo había realizado y a las Escrituras. Y sobre estas dice: escudriñad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La tercera cita, 1 Pedro 1:10, muestra más bien la dimensión eclesiológica del Antiguo Testamento. San Pedro, hablando del beneficio de la salvación, nos recuerda que ya habían sido anunciadas por los profetas las gracias que vendrían sobre la comunidad mesiánica. Dice: sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que vaticinaron acerca de la gracia que recibiríais. Muy bien, estos tres textos muestran que los misterios relacionados con la persona de Cristo y su obra ya habían sido proclamados con anticipación en los textos del Antiguo Testamento, veterotestamentarios. Y esto no solo de modo genérico, sino también por lo que respecta a episodios particulares de su vida, como por ejemplo el nacimiento virginal. Ahí está Isaías 7:14 y lo podemos encontrar en Mateo 1:22. También su muerte redentora, que realiza de un modo particular la profecía del siervo sufriente. Y sobre esto, el Catecismo Romano dice que los profetas, cuya mente fue iluminada por la luz celeste, hablando abiertamente, preanunciaron al pueblo el nacimiento del Hijo de Dios, los milagros realizados en su vida terrena y todos los demás misterios sobre él, como si hubiesen estado presentes. Por lo que, una vez quitada la disparidad entre el pasado y el futuro, no vemos la diferencia entre los dichos de los profetas y la predicación de los apóstoles, entre la fe de los antiguos patriarcas y la nuestra. En segundo lugar, la ordenación del Antiguo al Nuevo Testamento se expresó también por medio de figuras o tipos, como se llama, enraizados en las mismas circunstancias y acontecimientos de la historia del pueblo de Israel, como es narrada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 10:11, dice el texto de San Pablo, en relación a los sucesos ocurridos durante el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, dice: todas estas cosas le sucedieron como en figura, en griego, típicos,
y fueron escritas por escarmiento, para escarmiento nuestro. La dimensión tipológica, ¿no?, hablando de estas figuras de la escritura, en efecto, por su misma naturaleza, reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado, dice el Catecismo número 128. Es decir, testimonia por medio de los acontecimientos de la historia bíblica la novedad del misterio de Cristo. Por ejemplo, 3. El diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por medio del bautismo, en 1 Pedro 3:21, igual que la nube y el paso del Mar Rojo. El agua que emanó de la roca era figura de los dones espirituales que Cristo derramaría sobre los hombres. 1 Corintios 10:1 al 6. Y finalmente, el maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Pueden ver Juan 6:32. Y sobre estas tipologías, estas figuras, pueden ver el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1094. En otras palabras, la relectura de la historia bíblica a partir de Cristo abre a los ojos de la fe ese inagotable contenido cristiano de los textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, no debe llevar a olvidar que el Antiguo Testamento sí posee un valor propio como palabra de Dios dirigida a los hombres de todos los tiempos, y que Jesús mismo reafirmó en ese recurso constante que hemos visto a los textos sagrados. Pueden ver ahí el Catecismo de la Iglesia Católica número 129. En otras palabras, los textos del Antiguo Testamento, además del contenido de verdad que expresan en un sentido literal, histórico, escritas por el hagiógrafo en ese momento, poseen un contenido profético tipológico, o sea, están refiriéndose al futuro, profetizando y simbolizando lo que Cristo es o hará, y que va delineando estos aspectos centrales de la persona y de la obra de Cristo. Digamos como conclusión de esta parte que la tipología expresa de una manera singular el dinamismo que existe entre los dos testamentos. Las características de la tipología y sus criterios de interpretación se estudian en un tratado llamado Noemática Bíblica. En el punto 3.3, el Nuevo Testamento como plenitud del Antiguo. Para terminar esta exposición, veremos cómo el Nuevo Testamento es la plenitud de lo anunciado en el Antiguo Testamento. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se puede entender como una sucesión de dos fases parciales y complementarias de la revelación simplemente. Como el alma y el cuerpo constituyen un ser vivo, o como el oxígeno e hidrógeno constituyen el agua. En esos casos, el resultado de esas dos cosas no es ni uno de los dos, es algo nuevo. En el Nuevo Testamento, por el contrario, se ve el carácter de plenitud de lo que el Antiguo Testamento contenía ya en germen, en promesas o en figuras. El Nuevo Testamento, siguiendo la imagen tradicional, según Santo Tomás de Aquino, se presenta como el árbol respecto a la semilla. Entonces va desarrollando de modo explícito y total el mensaje de salvación que estaba en germen en el Antiguo Testamento. Gracias a la instauración de esta nueva economía salvífica, o sea, cómo Dios, digamos, las ingenia para salvarnos, los grandes misterios a los que Dios iba poco a poco preparando a la humanidad se han manifestado en su plenitud y se han desvelado, significando profundamente eso que estaba en germen en el Antiguo Testamento, tanto en lo que se refiere a lo que debemos creer como a lo que debemos practicar. Así, Cristo, el Hijo de Dios Padre, el Verbo hecho carne, es a la vez el portador supremo de la revelación, como dice Hebreos 1:1. Enviado para que habitase entre los hombres y les hablase de la intimidad divina, dice Juan 1:1 al 18. Y es el supremo contenido de la revelación, Cristo. En él, la revelación alcanza su cumplimiento y su perfección. Él ha mostrado a los hombres los misterios escondidos en Dios por medio de su encarnación, con su presencia y su manifestación, con sus palabras y obras, con sus signos y milagros,
con su muerte y resurrección, y después de su marcha al cielo con el envío del Espíritu Santo, como dice la Dei Verbum 4. El Nuevo Testamento muestra de este modo entonces la verdad definitiva de la revelación divina. Entonces Cristo es mediador y plenitud de toda la revelación, que realiza y completa la revelación antigua, de modo que no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Timoteo 6:14, Tito 2:13, Dei Verbum 4. Bueno, con palabras del Catecismo, Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Palabra única, perfecta y definitiva. Entonces, se ve que no se puede entender una oposición o ruptura entre los dos testamentos. De hecho, en esto consistía la herejía de los maniqueos, y es un error que se insinúa de alguna u otra manera en interpretaciones modernas que tienden a oponer dialécticamente, quizá por la filosofía que hay detrás, como por ejemplo la dialéctica materialista que usa la teología de la liberación. Entonces van oponiendo Antiguo y Nuevo Testamento, esperando una nueva síntesis de salvación, digamos. Bueno, para concluir, podemos decir 10 puntos, ¿no?, en resumen de lo que anteriormente hemos expuesto. Primero, la unidad que posee la Biblia se debe a que tiene un único autor principal, que es Dios. Segundo, por eso mismo, no puede haber contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tercero, la Biblia es, en consecuencia, más que un conjunto de libros diversos reunidos en un solo volumen, un único libro, el libro de los libros. Cuarto, esta diversidad de los libros de la Biblia se debe en gran medida a los hagiógrafos, que son verdaderos autores secundarios. Sin embargo, quinto, estos escritores sagrados escribían todo y solo lo que Dios quería. Sexto, por razón de esta diversidad se habla de la unidad como propiedad de la Biblia y no de uniformidad. Séptimo, esta unidad entre los dos testamentos está dada porque ambos convergen hacia Cristo como a su punto central, dice San Jerónimo. Octavo, la relación entre los dos testamentos se da a través del anuncio de las profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo y de su dimensión tipológica, es decir, las prefiguraciones de lo que haría el Mesías en su venida. Noveno, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, dice el Catecismo, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Y décimo, por esto se dice que el Nuevo Testamento lleva a plenitud el Antiguo Testamento. Muy bien, espero que esta clase y las demás conferencias en este congreso les ayuden a encontrar en Cristo el centro de la historia y de la revelación. Así que pidamos a Nuestra Señora de la Evangelización que Cristo sea también el centro de nuestras vidas y que cada vez lo conozcamos más, interpretando nuestra vida a la luz de su mirada. Que podamos decirle, te encontré, hermosura, tan antigua y tan nueva, y por eso te buscaré. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias al Padre Rodrigo Fernández por esta ponencia. Lo igual, como todos nuestros ponentes, los ponemos en oración por esta labor evangelizadora, en este caso del Padre, de manera digital. Así que pueden seguirlo también en su página web, morderlarealidad.com. Así que también ahí pueden ver y pueden tener mayor información acerca del gran apostolado que realiza. Y él está en la Ciudad Blanca, en Arequipa. Así que muchas gracias por su tiempo, Padre. Y nosotros nos vamos a la tercera y última ponencia. Nos acompaña el Padre Byron Katman con la ponencia Evangelios Canónicos y Apócrifos. El Padre Byron es sacerdote de nacionalidad ecuatoriana, misionero contemplativo de la comunidad religiosa Communio Sanctorum. Actualmente es uno de los sacerdotes más influyentes en las redes sociales en Latinoamérica. Regularmente viaja a evangelizar a Alemania y al país de El Salvador. Así que le damos la bienvenida al Padre Byron en este segundo día de nuestro Congreso Nacional Bíblico Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Vamos entonces con su ponencia, Evangelios Canónicos y Apócrifos. Gracias,
Queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En este día quiero compartir con ustedes una clase, un tema, pienso que muy interesante, hasta curioso, que a veces se nos ha presentado en la cotidianidad de la vivencia de nuestra fe. Alguien nos ha preguntado al respecto de un libro de Enoc, o quizá nos han dicho de un evangelio de Santiago o de Tomás. Entonces uno a veces como que no entiende qué significa esto, hace parte de la Biblia, podemos leerlos, están prohibidos. Por ello hablaremos hoy sobre los libros de la Biblia canónicos y los libros apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Prestemos mucha atención. Libros de la Biblia, apócrifos y canónicos. Diferenciación de los términos. Por un lado, apócrifo viene del griego apocripto, que significa esconder, ocultar, y se usaba para designar los libros destinados al uso privado de alguna secta, y después vino a utilizarse para designar los libros de dudosa autenticidad o de origen incierto. Pronto en el cristianismo comenzó a utilizarse para designar libros que con frecuencia se presentaban como sagrados, pero eran de lectura poco recomendable y con frecuencia heréticos. Es decir, que desde el principio del cristianismo ya se veía esta diferenciación entre aquellos escritos que no correspondían al espíritu de lo que habían recibido ellos como palabra de Dios, como escritos que provenían de los apóstoles, de sus enseñanzas y que concordaban con la fe. En cambio, el canon viene del griego canon, canonos, que significa regla, modelo, ley, y se utilizó para designar el conjunto de libros considerados de inspiración divina y autorizados para que los emplee la Iglesia Universal. De allí el título, el nombre, libros canónicos. Normas para ser canónicos, los libros que tenemos en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, las normas básicamente son tres. La primera norma para los católicos es que conste en la Biblia de los 70. Biblia que se dice fue escrita por 70 ancianos alrededor del siglo I antes de Cristo. Aquí hay libros que se han traducido del hebreo al griego. Y aquí también están presentes los libros que después veremos se consideran deuterocanónicos. Pero ya lo veremos. Por un lado, entonces, que conste en la Biblia de los 70. La segunda norma es que se hayan usado estos libros en la iglesia primitiva durante la diáspora, cuando los primeros cristianos eran perseguidos, ya en el tiempo de San Pablo, por ejemplo, en el tiempo de San Pedro, después de la ascensión del Señor. Entonces, muchos cristianos tuvieron que huir y así llegaron a tierras helenistas, donde hablaban griego, y entonces hubieron de utilizar esos textos también en griego del Antiguo Testamento, y aquí hace una conexión otra vez con la Biblia de los 70. Y tercera norma, que estos libros hayan sido citados por los escritos del Nuevo Testamento. Entonces tenemos constancia de que en el Nuevo Testamento se hace referencia a algunos textos que se encuentran en esta Biblia de los 70, es decir, la que ha sido traducida del hebreo al griego y que contienen los libros deuterocanónicos. Ya hablaremos, como he dicho hace un momento, sobre los deuterocanónicos. En cuanto a las normas para el Nuevo Testamento, tienen que ser libros inspirados, tiene que tener la inerrancia bíblica, que significa que no hay error en ella, en su escritura, en relación a los otros textos, en cuanto a doctrina, en cuanto a fe. En cuanto a fe, eso también tiene que ver con lo que viene después, que es la ortodoxia, es decir, que hay una pureza de fe en los contenidos de estos libros. Por otro lado, que sea de origen apostólico o por lo menos de algún discípulo de los apóstoles, de uso en el culto litúrgico primitivo, es decir, que en las asambleas litúrgicas de los primeros cristianos se haya utilizado estos libros,
y por último que conste en las listas antiguas. Elaboraban algunos santos, por ejemplo, ya listas donde constaban los libros del Nuevo Testamento. Algunos datos históricos importantes para sustentar esto último que hemos dicho. Por ejemplo, en el año 360, en el concilio de Laodicea de Frigia, en el canon 59 se lee: solo se deben recitar libros canónicos. Ya había allí una claridad entre aquellos que eran apócrifos y aquellos que eran canónicos. En el año 367, San Atanasio menciona la lista de libros canónicos que son los mismos que tenemos hoy, ya en el siglo IV, San Atanasio. En el año 393, en el concilio de Hipona, hay una definición del canon bíblico. Sin embargo, en el concilio de Trento se dará la definición dogmática. Eso será en el siglo VI, años 1545-1563, que se llevó a cabo este concilio. Allí queda de una forma dogmática expresada la canonicidad y el total de libros que constituyen el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, los libros canónicos. Existen cuatro cánones bíblicos oficiales. Por un lado, el canon de los judíos. Ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. El canon de los protestantes. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Total 66. El canon de los católicos, nuestro. Aceptamos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, en total 73. Y por último, el canon de los ortodoxos, o sea, los 200 millones de cristianos del Oriente Medio. Aceptan como los católicos todos los 73 libros de la Biblia. La división del canon bíblico católico. Tenemos dentro de la Biblia protocanónicos, deuterocanónicos y una lista de estos. Ojo, atención, aquí no entran los libros apócrifos. Ya veremos cuáles son los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En relación entonces de la división de los libros católicos protocanónicos, tenemos que decir lo siguiente. Son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, como también por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Siempre ha sido claro que han sido inspirados, que son parte del canon. Se llaman protocanónicos. Y por otro lado tenemos los deuterocanónicos. Son aquellos libros de la Biblia de cuya inspiración se dudó algún tiempo o por alguna iglesia en particular. Por ejemplo, los siete libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Como hemos dicho antes, quizás se dudó de su canonicidad por algún tiempo o por alguna iglesia en particular. Tenemos aquí una lista. La lista de los siete son: el libro deuterocanónico del Antiguo Testamento de Tobías, de Judith, de Sabiduría, de Eclesiastés, de Baruch y de Primera y Segunda de Macabeos. Y algunos fragmentos de Daniel y de Esther. Los protestantes no aceptan estos libros. Ellos siguen solamente el canon judío. Pero ahí hay una contradicción porque en el Nuevo Testamento se cita justamente textos de la Biblia de los 70, que es la Biblia traducida al griego. Y allí constan los libros deuterocanónicos. También son siete deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos de los evangelios, los versículos del 9 al 20 del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, también en el Evangelio según San Lucas el versículo 43 del capítulo 22, y también en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8 los versículos del 1 al 11. Ahora veamos la lista
de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Ya veremos después del Nuevo Testamento. Libro de los jubileos. Se nos explica un poco acerca del Génesis, una prolongación del origen del mundo. Tercer libro de Esdras, tercer libro de los Macabeos, también el cuarto libro de los Macabeos, que es una continuación de lo que tenemos en la Biblia como primer y segundo libro de los Macabeos. Libros sobre Adán, y nos explican también supuestamente cómo fue la genealogía de Adán y algunas historias, relatos de su vida. También tenemos el Paralipomena de Jeremías, que es también algunos cánticos, oraciones y una extensión de un testamento del profeta Jeremías. Por otro lado tenemos a José y a Senat, son un intercambio de cartas prácticamente. Tenemos los testamentos de los 12 patriarcas, testamento de Adán, el Salmo 151, Salmos de Salomón, Odas de Salomón, Oración de Manasés y algunos otros libros apocalípticos. De entre ellos, el más resonado últimamente y que se ha utilizado mucho en esferas esotéricas es el libro apocalíptico de Enoch. Tenemos también la Asunción de Moisés, libro cuarto de Esdras y los Apocalipsis de Baruch. En cuanto al Nuevo Testamento, hay que decir que tenemos alrededor de 50 apócrifos. Más adelante voy a dar una lista más extensa de algunos de estos libros para que también por lo menos sepan de su existencia. Los apócrifos que fueron leídos por los padres de la Iglesia y que llegaron hasta el medioevo, legendarios y fantasiosos sin embargo, están en su generalidad acordes a la doctrina de la Iglesia. Es decir, que hay libros apócrifos que sí sirvieron para la lectura privada y que muchos de ellos no contradecían la doctrina. Son pocos, pero son como los más sanos al respecto. Uno podría tranquilamente leerlos y edificarse sabiendo que no es palabra de Dios y considerarlos solamente como escritos piadosos, de los cuales se podrían sacar algunos datos interesantes que ayudarían a comprender mejor la situación histórica de los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, traen relatos sobre San Joaquín y Santa Ana, la Natividad de María, un libro por ejemplo. ¿Cómo se comprobó la virginidad de María, que está en el Protoevangelio de Santiago? O los milagros de Jesús cuando era niño, que se saca del Evangelio de Pseudo Tomás. Los Evangelios apócrifos claramente fueron desaprobados por la Iglesia primitiva. Ya en el año 140 había una claridad sobre los cuatro Evangelios que luego fueron determinados como canónicos. Es decir, que antes de la mitad del siglo II había una claridad de estos cuatro evangelios que ya eran considerados canónicos. San Ireneo de Lyon a finales del siglo II también los menciona claramente. Orígenes de Alejandría dice, la Iglesia tiene solo cuatro evangelios, los herejes muchísimos. Evangelios apócrifos heréticos de Hammadi. Son heréticos gnósticos, es decir, que también tienen ese tinte esotérico de conocimiento de cosas oscuras y que nadie ha conocido, pero que aquí están compendiadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se presentan dichos secretos de Jesús. Eso está en el Evangelio Copto de Tomás. O revelaciones del Señor sobre el origen del mundo material, que se encuentra en el Apócrifo de Juan. O la ascensión del alma, en el Evangelio de María Magdalena. O una colección de homilías o catequesis sin conexión que se encuentran en el Evangelio de Felipe, todo con ese tinte esotérico gnóstico. Aunque alguno puede ser muy antiguo, son muy distintos a los canónicos. Veamos ahora, por último, la lista de los escritos apócrifos del Nuevo Testamento. Comencemos con los Evangelios. Hay evangelios de los nazarenos, evangelio de los ebionitas, de los hebreos, de Santiago, de Tomás el israelita, de Nicodemo, de Pedro, de los egipcios, de Tomás o pseudo Tomás, de Felipe y evangelio de la verdad. También hay una lista de
historias de los apóstoles y cartas apócrifas. Lo que sería para nosotros Hechos de los Apóstoles y las cartas en el Nuevo Testamento, aquí están los escritos apócrifos. Por un lado tenemos Actas de Pedro, también se podría decir Hechos de Pedro, Actas de Pablo, Actas de Juan, Actas de Andrés y Actas de Tomás. En cuanto a cartas, tenemos la carta de Abgar, la Epístola Apostolorum, tercera carta de Pablo a los Corintios, Pablo a los de la Odisea, tenemos la carta de Pablo a los alejandrinos, la correspondencia que había entre Pablo y Séneca, y aquí Pablo le invita a evangelizar y dónde hacerlo también, la carta de Bernabé, también muy escuchada, y por último tenemos la lista de Apocalipsis apócrifos. La ascensión de Isaías, Apocalipsis de Pedro y Pablo y el pastor de Hermas. Con esto tenemos una visión en general de lo que son los libros apócrifos y su diferenciación, distinción clara con los libros canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien, queridos hermanos, sencillamente esta ha sido la pequeña lección, la pequeña clase que quería compartir con todos ustedes. Ahora sencillamente dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Muchísimas gracias al Padre Byron por esta ponencia y por compartir su tiempo con nosotros. Igual, búsquenlo como el Padre Byron, está en sus redes sociales para que puedan seguirlo y compartir los mensajes y los temas que él expone también en el ciberespacio. Así que gracias a todos nuestros ponentes que nos han acompañado en este segundo día, segunda jornada del Congreso Nacional Bíblico Católico. Mañana, último día, mañana estará con nosotros compartiendo el Padre Jorge López Martínez con la Biblia, diferencias con sectas y religiones. Luego estará con nosotros el Padre Mateo Bautista con el duelo y la donación de sangre en la Biblia. Y finalmente el Padre Homero Cruz con la Sagrada Escritura, Palabra de Dios. Síganos visitando en www.perucatólico.com. Igual síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube como en Instagram. Diariamente compartimos las noticias de la Iglesia Católica y nuevamente comparto la alegría con todos ustedes que son y forman parte de Perú Católico, porque vamos a celebrar los 10 años. 10 años, nuestro décimo aniversario, este 11 de octubre. Pero lo vamos a celebrar todo el mes de octubre, el mes morado. Así que estamos ya próximos a celebrar y esta información les va a llegar, los regalos, obsequios y distintas actividades que haremos a sus grupos de WhatsApp y también a sus correos. Igual, también lo anunciaremos en nuestro portal web y en las redes sociales. Igual, como te comenté, Perú Católico está en radio. Estamos en Radio Santa Rosa todos los domingos a las 11 de la mañana, compartiendo y transmitiendo las mejores noticias de la Iglesia Católica del Perú y del mundo, del Vaticano, del Papa Francisco, que se hicieron anotar durante la semana y también lo que se viene en la semana. Así que los domingos a las 11 de la mañana estamos en sintonía en Radio Santa Rosa. Perú Católico en la radio es una alegría y es un regalo para todos ustedes también, de que puedan escucharnos, podamos compartir. Y si tienes alguna información de tu parroquia, de tu movimiento, de tu instituto, pues en institución, perdón, puedes también escribirnos a contacto@perucatólico.com. En la web también están nuestros contactos para compartirlo también en nuestro portal web, en nuestras redes sociales y también en radio. Ahora que estamos en radio, también vamos a compartir tus noticias. Así que esa es una manera de seguir evangelizando y seguir haciendo más fuerza, más unión en nuestra querida Iglesia Católica del Perú. Conmigo, Franco Segura, será hasta mañana. También recordarte que estás participando del sorteo del pórtico de la Biblia, que precisamente lo tengo aquí. Es una mini enciclopedia muy diagramada, muy bien diseñada, que nos ha llegado desde España y lo vamos a rifar. ¿Cuál es el número? Como bien lo dije, por interno, igual te lo hago recordar, te hago recordar que es tu número de celular. De esa manera nosotros mañana vamos a decir el ganador del libro
y también del libro El Zambullidor de Monseñor Ciro Quispe. También estamos rifando entonces dos libros, El Pórtico de la Biblia y El Zambullidor, libro de Monseñor Ciro Quispe. Igual, el libro de Monseñor está, como ustedes han visto en la publicidad, para que puedan adquirirlo. Bien, nos encontramos mañana en nuestro tercer y último día del Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios.